Buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio a este sexto encuentro. Excelentísimo embajador Clemente de Lima Baena Soares, Embajada de Brasil. Ministra consejera Ivania Chávez Montero, encargada de negocios adjunta, Embajada de Costa Rica en Perú. Señora María del Pilar Rosano Ramírez, agregada comercial de la Embajada de Colombia en Lima. Señor Ricardo Valdivieso, en representación de la Embajada de Ecuador en Lima. Señora Lorena Sánchez, directora comercial de la Embajada de Chile. Señor Alan Furley, profesor principal e investigador del Departamento de Economía en representación del rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimado presidente y directivos de ADEX, comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, familia ADEX, empresarios, estudiantes, sean todos bienvenidos. La Asociación de Exportadores, desde el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIENADEX, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú y las representaciones de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador, tienen el agrado de darles la más cordial bienvenida a esta sexta edición de los Encuentros Académicos Exportadores, centrado en el Foro de Promoción de Relaciones Bilaterales y Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales entre Perú y países de América Latina. En el marco de los 50 años, nosotros hemos desarrollado este tipo de foro justamente para promover el trabajo diplomático en la triple hélice, el trabajo de la academia, el gobierno desde las embajadas y desde las representaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en conjunto con el empresariado y justamente la academia que hoy está representada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos alberga para este foro. Estos encuentros buscan desarrollar temáticas referentes al comercio exterior, profundizar en los acuerdos comerciales y poder discutir acerca de las oportunidades de negocio y los mercados potenciales que existen en los diferentes países del mundo. En el encuentro de hoy, precisamente, nos centramos en América Latina. Y cuando hablamos de América Latina y el Caribe, pensamos de manera directa en regiones ricas y diversas, en cultura, en diversidad amazónica y en mucha vida, desde la exuberante selva amazónica hasta las playas paradisíacas del Caribe. Ofrecen una belleza natural sin duda alguna que es incomparable y una población que se caracteriza justamente por ser cálida, así como marcados por una gastronomía diversa. Pero hoy ahondaremos en un aspecto que también es importante desarrollar, como es el aspecto comercial. Y es que América Latina y el Caribe cuenta con más de 650 millones de habitantes. Desempeña un papel significativo como región en la economía mundial y representa alrededor del 8% del PBI. Sin más preámbulo, permítanme iniciar el presente foro invitando al profesor Alan Furley, profesor e investigador del Departamento de Economía, a que pueda pasar al estrado. De igual manera, invitar al ingeniero Julio Pérez Alba, presidente de la Asociación de Exportadores, a que pueda pasar al estrado. Por parte de las representaciones, me gustaría invitar, por favor, al embajador excelentísimo Clemente de Lima Baena, de la Embajada de Brasil, a que nos acompañe al podio. A la ministra consejera y cónsul general, Ivania Chávez Montero, encargada de negocios, Embajada de la Costa Rica. Y en representación del embajador de Chile, a la señora Lorena Sánchez, encargada comercial de la Embajada de Chile, a que pueda acompañarnos en la mesa. Para poder dar inicio, por favor, como dueño de casa de la universidad que nos acoge el día de hoy, invito al profesor Ferri a que pueda brindar las palabras protocolares para dar inicio al presente evento. Muy buenos días, señor embajador, señoras y señores representantes de misiones diplomáticas de países hermanos en el Perú, señor presidente de ADEX, señores funcionarios de
los gremios empresariales, de Cancillería, MINCETUR, que nos acompañan, Comunidad Universitaria PUC. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestro rector, el doctor Carlos Garatea, y nuestro decano, Carlos Eduardo Aramburú. Están muy contentos de que podamos haber realizado esta actividad conjunta, que parte de una tradición de relacionamiento con el sector público, con el sector privado, donde aparte de estas funciones de docencia e investigación, también esta vinculación con el entorno, con los principales actores económicos y sociales del país y en el relacionamiento externo. Más de 100 años de esta casa de estudios y nuestra facultad por cumplir 60 años de pluralismo, de investigación y de trabajo. Y en un contexto muy particular de esta triple transición digital hacia enverdecimiento de la economía por los desafíos del cambio climático, de problemas de exclusión y otros que estamos viviendo, que llevan a la necesidad de buscar nuevos paradigmas, ¿no? En un contexto en el cual esta interdependencia de mercados y estas aperturas muchas veces se han visto restringidas por mecanismos o barreras, cuando la actual situación geopolítica ha sustituido la lógica de intercambio de los mercados. Por eso es que instituciones como el Fondo Monetario Internacional hablan de esta fragmentación geoeconómica que es negativa, que hay que buscar revertir. Lo mismo el último reporte de la Organización Mundial de Comercio, que habla de la necesidad de una reglobalización, de retomar este intercambio de mercados en el plano comercial, en el plano financiero. Y uno de los instrumentos para esa inserción, para afrontar esos desafíos, son los acuerdos que nuestros países han suscrito, los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales regionales, y por eso un foro como este es tan importante, porque de un lado vamos a tener la versión oficial de qué se persigue desde el país, pero también la visión, los aportes desde el empresariado y por supuesto la perspectiva de los países hermanos que nos acompañan con sus distintas experiencias en procesos en los que participan y en las opciones de desarrollo que se plantean para la región y para América Latina. Nosotros estamos comprometidos en esa acción, ¿no?, de una inserción adecuada en contexto de mercados abiertos en nuestra economía y de fomentar la integración entre nuestros países y buscar la convergencia de los distintos acuerdos de los que somos parte. No quiero extenderme, solamente reiterar la alegría. Nuestro rector en estos momentos está en Consejo Universitario. Si en algún momento puede aparecer, se estará para dar personalmente sus saludos. Muchas gracias y que tengamos éxitos en este encuentro. Agradecemos las palabras brindadas por parte del profesor Ferri. A continuación, invitamos al excelentísimo embajador Clemente de Lima Baena a que pueda brindar las palabras protocolares. Bueno, buen día a todas y a todos. Señor presidente de la Asociación de Exportadores, querido amigo, ya nos encontramos algunas veces, ingeniero Julio Pérez, señor profesor Alan Farley, señora encargada de negocios de Costa Rica, señor director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Edgar Vázquez, señor director de la Dirección de América Latina, Caribe, Integración Regional del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, señor Jorge Salas, estimados representantes del Consejo Ejecutivo de ADEX y señores y señores miembros del Cuerpo Diplomático, Autoridades Peruanas, distinguidos empresarios. Al agradecer la gentil invitación para participar de esta ceremonia, felicito a ADEX por la iniciativa de realizar este conversatorio en el contexto de la celebración de sus 50 años. Con más de 20 acuerdos de libre comercio vigentes, entre ellos el Acuerdo de Complementación Económica 58, Mercosur-Perú, y fundamentos macroeconómicos sólidos, Perú ha constituido una economía abierta y vibrante, admirada dentro y fuera de nuestra región por los logros alcanzados en las últimas décadas. Firmado el 30 de diciembre de 2005 y vigente desde el 6 de enero de 2006, el ACE, el Acuerdo de Complementación Económica 58, Mercosur-Perú, que está por cumplir sus 18 años, esperamos en 2 años más ser también un evento conmemorativo de esta fecha, ha facilitado el incremento del flujo comercial entre Brasil y Perú, con un flujo de comercio que hoy supera los 5.000 millones de dólares. Brasil se ha consolidado como el primer socio comercial del Perú en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial después de China y Estados Unidos. Nuestro comercio bilateral es intenso y diversificado con compra y venta de productos agropecuarios, industriales, petroquímicos y energéticos, además del comercio de servicios. Venimos trabajando de la mano con el gobierno peruano y con ADEX para seguir impulsando ese comercio que todavía puede crecer mucho más. Recientemente hemos podido avanzar en la apertura de nuevos mercados para los productos brasileños y peruanos, como es el caso de la carne de cerdo congelada y refrigerada desde Brasil y la apertura del mercado brasileño para nuevos productos peruanos, como las flores cortadas, tomates y otras frutas. Tenemos un mandato claro del presidente Lula de trabajar para fortalecer el intercambio comercial con nuestros vecinos sudamericanos. Sin comercio no hay seguro integración. Consciente de la importancia de buscar una balanza comercial más equilibrada, desde la embajada estamos trabajando para que el Perú aumente sus exportaciones a Brasil. Somos un mercado de más de 200 millones de consumidores. Y Perú tiene mucho que ofrecer a los compradores brasileños. Solo en la Amazonía de Brasil hay casi 40 millones de habitantes, 28 millones de potenciales consumidores de lo que se produce en el Perú. Y sobre este punto, hace un par de semanas fui a Río Branco, en Acre, y vi que ahí hay una comisión de vecindad entre los dos países. Y una de las subcomisiones o temas, hay el tema de comercio, para ver cómo se podría facilitar el comercio fronterizo, que para mí es de suma importancia. Podemos comprar productos peruanos mucho más barato que comprar desde Acre a São Paulo. Y por ahí tenemos que arreglar un tema de aduana, de Policía Federal. Pero yo estoy convencido de que será una oportunidad muy, muy valiosa
y que tenemos que sacar adelante el comercio fronterizo. Bueno, estoy seguro de que los estados, como diré, de Acre, Rondônia, Amazonas y Pará, pueden abastecerse de manera creciente de productos agropecuarios producidos en el Perú. En mi gestión, que recién empieza, ayer fue la ocasión de mi entrega de mis credenciales a la presidenta Dina, y con eso estoy un poco más libre, ¿no?, para hacer los contactos necesarios. Buscaré alentar la dinamización y el uso más intensivo de la carretera interoceánica, importante obra de integración regional que conecta el Atlántico y el Pacífico. O, si se quiere, las pujantes ciudades de Lima y Río de Janeiro. Tenemos que aprovechar, lo digo, Julio, estoy seguro de que estamos de acuerdo, de que la interoceánica para desarrollar el comercio regional amazónico, conectando la sierra y la selva peruana a la Amazonía brasileña. Por eso contamos con ADEX para en ese esfuerzo conjunto. Es cierto que el ACE58 ha permitido a Perú avanzar en el comercio con los países del sur y, por supuesto, con Brasil. Sin embargo, nuestro comercio bilateral se beneficiará mucho más en cuanto esté vigente el acuerdo de profundización económico-comercial Brasil-Perú, aprobado por el Congreso brasileño en 2017, el acuerdo de profundización económica comercial Brasil-Perú ha sido firmado en el año 2016, en esta misma ciudad por el canciller Mauro Vieira, que justo hará una visita a Perú el día de mañana, por la ocasión de la celebración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz Perú-Ecuador. El acuerdo de profundización tiene la ventaja de ampliar el alcance del tema del ACE58, con disposiciones que van más allá del comercio de productos, como el comercio de servicios, inversiones, contratación pública, integridad, transparencia y facilitación de la participación de pymes. El acuerdo, por su sigla AEC, que es en portugués, y APEC en español, no confundir, es un acuerdo moderno que actualiza y profundiza la disciplina de la CE58. Estoy seguro de que cuando esté vigente, el AEC-PEC será una importante herramienta de promoción del comercio bilateral Brasil-Perú. Estoy convencido de que la profundización del comercio y la ampliación de las inversiones son clave para el desarrollo conjunto de nuestras sociedades. Como países vecinos y naciones hermanas que comparten una realidad geográfica, económica, social y un futuro compartidos, debemos seguir trabajando para lograr ese objetivo. Cuenten siempre con el apoyo de la embajada y con mi compromiso personal para seguir afianzando las relaciones bilaterales y el comercio entre Brasil y Perú. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la ministra Ivania Chávez de la Embajada de Costa Rica para que pueda brindar igualmente sus palabras protocolarias.
Excelentísimo embajador del Brasil, funcionarios acreditados en Perú del cuerpo diplomático, profesor Alan Ferney, Jorge Salas, director de América Latina, director de América Latina, Caribe e Integración Regional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, presidente y representantes de la Asociación de ADEX. Señoras y señores, amigos todos, distinguidos asistentes que nos acompañan en la mañana de hoy. Es un honor saludarles y agradecer la invitación a participar de esta convocatoria que nos reúne con el propósito de desarrollar el sexto encuentro académico exportador en el ámbito de las relaciones bilaterales con América Latina. Costa Rica se encuentra entusiasmada con ser parte de esta actividad. La presente iniciativa de facilitar espacios de alto nivel que permiten acercamientos e intercambios con información especializada agilizan las dinámicas del quehacer en las relaciones comerciales, tan cambiantes en la coyuntura mundial, sobre todo en los últimos 3-4 años, como ya todos hemos conocido los embates que hemos tenido, ¿no? Los esfuerzos de la región por implementar una recuperación enfocada a las necesidades inmediatas de la población ha hecho evidente la necesidad de ser cada vez más recursivos, encontrando aliados en nuestros vecinos y socios tradicionales. Con el Perú contamos con una muy buena experiencia. No quiero adelantarme a los temas de fondo que serán expuestos por el panel de expertos, pero al haber suscrito un tratado de libre comercio con vigencia desde el 2013, existe un aumento de la actividad comercial, el cual nos permite, entre muchos otros beneficios, tener en nuestro país uvas, deliciosas uvas procedentes de Perú y varias materias primas muy importantes para poder desarrollar nuestros productos, así como disfrutar de mayor promoción y mercados competitivos, crear fuentes de empleo producto del crecimiento de las actividades de exportación, mayor transparencia en la seguridad jurídica en las transacciones comerciales internacionales que se dan en el ámbito. Los retos son muchos, pero las ventajas promisorias nos alienta a continuar uniendo esfuerzos para estrechar nuestros lazos de amistad y proporcionar nuevos negocios en aprovechamiento a las oportunidades que se generan. Lamentablemente no podría acompañarlos hasta la totalidad de la actividad, pero Procomer ha designado a la señora Lizzie Vázquez, que es una experta que estará con nosotros hasta, con ustedes, perdón, hasta el final. No les demoro más. Con el permiso de todos ustedes, les deseo una productiva jornada. Muchas gracias. A continuación, invitar a la señora Lorena Sánchez, directora comercial de ProChile, de la Embajada de Chile, a que pueda hacer igualmente sus palabras protocolares. Muy buenos días a todos y todas. Para no repetir, quisiera hacer propios los vocativos que han dicho mis antecesores en esta actividad. Bueno, quisiera comenzar iniciando un saludo de parte del embajador de Chile en el Perú, Oscar Fuentes Lira, quien por razones de agenda hoy día no pudo estar en esta importante actividad. Es para mí un honor saludarlos en este sexto encuentro académico exportador y contarles que, bueno, Chile es uno de los países más abiertos al mundo desde el punto de vista comercial. El comercio exterior en Chile es una actividad esencial
de la economía. Actualmente Chile cuenta con 33 acuerdos comerciales vigentes con 65 economías del mundo y llegando al 88% del PIB mundial. Para contextualizar lo que implica esta red de acuerdos comerciales, para Chile la apertura comercial, les puedo comentar que en el año 60 nuestras exportaciones al mundo eran solamente 490 millones de dólares. Y básicamente estaban concentradas en productos minerales y básicamente concentradas al mercado europeo. En ese entonces no contábamos con una red de acuerdos comerciales ni con una oferta exportable diversificada. Al realizar este mismo análisis el día de hoy, más de 60 años después, nos encontramos con una situación totalmente distinta, tanto en el mercado de destino como la oferta diversificada exportadora. Actualmente, en el año 2022, las exportaciones chilenas alcanzaron los 98 mil millones de dólares, donde solo el 46% de ellas son productos de cobre, siendo Asia nuestro principal mercado de exportación. Cuando iniciamos en el año 60, solo el 2% de nuestras exportaciones se dirigían al Asia. Hoy día casi el 60% de nuestras exportaciones de Chile se dirigen al Asia. Actualmente también en Chile contamos con una red de más de 7.700 empresas chilenas exportadoras. ¿Cómo se ha logrado esto? Nuestra red de tratados ha contribuido a la creación de oportunidades de negocios en prácticamente todas las regiones del mundo, fomentando la diversificación de nuestras exportaciones, la atracción de capitales extranjeros y la internacionalización de la economía chilena. En los primeros acuerdos que Chile realizó en la década de los 90, las principales disciplinas que se discutían eran relacionadas al acceso preferencial de aranceles para nuestra oferta exportable. Principalmente estaban las famosas listas de desgravación. Sin embargo, una vez que Chile ya se embarcó en negociaciones de mayor magnitud, como con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China, han surgido nuevos temas. Dada la creciente relevancia en la agenda negociadora, temas como la propiedad intelectual, la protección de la denominación de origen, el comercio de servicios, los asuntos laborales, inversiones, compras de gobierno, entre otros. Actualmente, también el auge del comercio electrónico y la creciente necesidad de un comercio más inclusivo han puesto en la mesa de negociaciones temas como el e-commerce y la participación de las mujeres en el comercio exterior. De igual forma, el creciente aumento del comercio mundial de bienes intermedios y el auge de la llamada fábrica global ha hecho necesario fomentar la participación de Chile en las cadenas regionales y globales de valor a través de herramientas como la acumulación de origen, elemento innovador que se ha incluido en las últimas negociaciones plurilaterales como el CPTPP y la Alianza del Pacífico. En el ámbito bilateral, entre Chile y Perú se rige por el Acuerdo de Libre Comercio suscrito en el año 2006 entre ambos países y vigente desde el año 2009. Este acuerdo mejoró y amplió las disciplinas comerciales con respecto al ACE número 35. Incorporó temas de inversiones, comercio transfronterizo de servicios y estableció un sistema más ad hoc de solución de controversias comerciales. Adicionalmente, contamos con un protocolo de la Alianza del Pacífico vigente desde el año 2016. Bajo ambos acuerdos, hoy podemos decir que nuestro comercio bilateral está prácticamente desgravado, excepto muy pocas excepciones. Estos instrumentos han tenido la finalidad de promover un desarrollo equilibrado y armónico entre nuestros países, intensificando así las relaciones económicas y comerciales y estimulando la expansión y la diversificación para mejorar el acceso a los bienes y servicios, facilitando su circulación, promoviendo la complementación y cooperación económica, así como el intercambio cultural entre Chile y Perú. Finalmente, quisiera agradecer a ADEX y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por coordinar este tipo de actividades que estamos seguros es un espacio que permitirá fortalecer nuestros lazos comerciales y fomentar el intercambio de experiencias en el ámbito de los acuerdos comerciales. Muchas gracias.
Muchas gracias a la señora Lorena Sánchez, al igual que a las otras representaciones. Para poder finalizar con este bloque protocolar, me gustaría invitar por parte de la Asociación de Exportadores, ADEX, a nuestro presidente, el ingeniero Julio Pérez Albán, a que pueda brindar de igual manera las palabras de inauguración para este sexto encuentro académico exportador. Muy buenos días con todos. Estimado embajador, amigo Clemente de Lima, Baena Suárez, por la Embajada de Colombia, señora María Pilar Lozano, señor Ricardo Valdivieso, consejero comercial del Ecuador para el Perú, ministra consejera, cónsul general Ibaña Chávez, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica, señora Lorena Sánchez, directora comercial de ProChile, profesor Alan Farlay de la Universidad Católica, estimada familia ADEX, miembros de la comunidad de la Universidad Católica, nuevamente muy buenos días con todos. Para la Asociación de Exportadores ADEX, es un placer el poder estar presente en esta sexta edición de los Encuentros Académicos Exportadores, siendo esta la penúltima edición de este tipo de eventos que realizamos en este año. En esta oportunidad, tenemos la ocasión de poder trabajar con un partner académico que lleva más de un siglo desempeñando la misión de educar a futuras generaciones, como lo es la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Asociación de Exportadores viene trabajando arduamente por el desarrollo de nuestro comercio exterior por 50 años, teniendo como eje central un equipo conformado por profesionales altamente calificados y cientos de empresas asociadas pertenecientes a la micro, pequeña y gran empresa, provenientes de diferentes sectores productivos, tales como metal mecánico, textiles y confecciones, forestal, farmacéutico, pesca y agricultura, agroindustria, pisco, joyería, servicios al comercio exterior, entre otros. Y todo esto complementado por nuestros centros académicos, donde formamos a los futuros integrantes del gran ecosistema exportador de nuestro país. En la misión de trabajar por nuestro sector, hemos logrado definir un nuevo compromiso en el marco del 50 aniversario de nuestra institución. Compromiso que se mantiene latente en estos encuentros académicos, que es el trabajo con la triple hélice: la academia, que hoy representa la Pontificia Universidad Católica del Perú, el gobierno, representado por MINCETUR y por el cuerpo diplomático de las embajadas acreditadas en nuestro país, y la empresa, que desde ADES representamos a través de nuestros asociados. Y es que, en definitiva, la triple hélice nos permite innovar, permite trabajar por el desarrollo social y económico, busca un compromiso con la investigación a diferentes niveles y realza el papel fundamental que tiene la educación en la formación de los futuros líderes del comercio internacional, la economía, industria, negocios internacionales y demás sectores. Estimados asistentes, la temática que nos congrega el día de hoy son las relaciones bilaterales y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales entre países de nuestra región. Pensemos un segundo en América Latina este año 2023 y veremos que, sin lugar a dudas y siendo objetivos y reflexivos, debemos de asumir que existe un gran reto para repotenciar la economía de la región y dinamizar el comportamiento del comercio exterior, recuperando el ímpetu que observábamos hace unos años atrás. En este escenario, cuando hablamos de América Latina y el Caribe, no deberíamos considerar a 33 países individuales. Por el contrario, debemos interiorizar una América Latina consolidada como bloque que tiene un enorme potencial. Y así observaremos que, de acuerdo al Banco Mundial, el PBI regional crecerá un 2% en el 2023, ligeramente por encima del 1,4% proyectado anteriormente. Esta zona del continente concentra, me atrevo a decir, a los modelos de integración más competitivos y con mayor potencial del mundo. Miremos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Este es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú.
siendo así que el 41% del PBI de toda América Latina se concentra en los países que conforman la Alianza del Pacífico. Esta alianza reúne una población de alrededor de 225 millones de personas, con un PBI de más de 2.3 miles de millones de dólares, y se posiciona como la novena economía mundial. Los cuatro países que la integran concentran el 57% del comercio de América Latina y el Caribe con el mundo. Un dato importante son las exportaciones del Perú a la Alianza del Pacífico. Observamos que las exportaciones de nuestro país a la Alianza del Pacífico han pasado de 2.4 miles de millones de dólares en el 2018 a 3.9 miles de millones de dólares al cierre de diciembre del año 2022. En contraparte, las importaciones del Perú provenientes de la Alianza del Pacífico han pasado de 4.9 miles de millones de dólares en 2018 a 4.8 miles de millones al cierre del 2022. Para el Perú, la Alianza del Pacífico cobra una especial importancia este 2023, dado que tenemos la presidencia pro tempore y la tarea de poder reactivar la dinámica luego de un periodo de pandemia y de desafíos que se han presentado. En el caso particular de ADEX, la Alianza del Pacífico tiene un significado aún más especial, dado que también somos parte del Consejo Empresarial de la misma, junto con los otros cuatro miembros que conforman el capítulo Perú, donde lideramos el grupo PYME, teniendo la representatividad frente a los cuatro países de este importante sector de nuestras economías. Por otro lado, así como la Alianza del Pacífico, también tenemos otro gigante en Latinoamérica, la comunidad andina, que justo estuvimos hablando antes de ingresar al auditorio. La comunidad andina representa el 34.1% de las exportaciones totales hacia países de Latam y el Caribe. La comunidad andina nació en el año 69 con cinco países sudamericanos, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, que firmaron el Acuerdo de Cartagena con el propósito de mejorar en armonía el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social. Nuestro país registra exportaciones hacia ese bloque al cierre del año 2022 por 3.2 miles de millones de dólares en valor FOB, mientras que sus importaciones alcanzan los 3.5 miles de millones de dólares. Hoy en día contamos con una gran responsabilidad. Nuestro excelentísimo embajador Gonzalo Gutiérrez asumió en septiembre la Secretaría General de la Comunidad Andina, resaltando el firme compromiso de trabajar para que el organismo, integrado hoy por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se afiance y siga trabajando en pos del desarrollo de nuestras economías. En esta pequeña introducción, hemos pedido redescubrir y a partir de algunas cifras, ver un par de modelos de integración comercial y regional que se encuentran activos en América Latina y que de manera complementaria a los acuerdos de libre comercio que tenemos suscritos con otros países nos permiten fortalecer nuestras relaciones comerciales y bilaterales. Y teniendo en cuenta ahora la presencia de nuestro querido embajador de Brasil, es importantísimo resaltar el potencial, el enorme potencial que tiene el Perú, especialmente por lo que mencionó el embajador hace unos momentos. ¿No? Tenemos una gran frontera, nuestros amigos brasileños tienen que ir a Sao Paulo a abastecerse de productos, siendo mucho más, creo que fácil y económico, abastecerse de las regiones contiguas como Madre de Dios y otras que están contiguas a Brasil. Entonces, aquí habría que trabajar mucho, ya lo venimos haciendo. Brasil tuvo una participación masiva en la Feria Expoalimentaria que ADEX organiza todos los años, un pabellón inmenso, y el embajador ha prometido traer, ¿cuánto? El doble de empresarios del próximo año. Ganaron el pabellón, o sea, ganaron el pabellón, el premio, el mejor pabellón de la feria, ¿no? Entonces, un aplauso para el embajador y Brasil. Entonces, también estuvo Ecuador, nos acompañó con su pabellón y esperamos que el próximo año Costa Rica, Colombia se animen, ¿no? Se animen, porque es realmente una feria muy importante. Bueno, espero que las ponencias del día de hoy nos hagan meditar y nos convenzan de que América Latina tiene la fuerza necesaria para lograr un gran desarrollo regional que nos permita posicionarnos como una potencia a nivel mundial y particularmente el Perú con sus 22 acuerdos comerciales. Perdón, y el Perú con sus 22 acuerdos comerciales, se encuentra en la capacidad de seguir desarrollándose como un alto competidor en la región. Que este sexto encuentro académico exportador permita profundizar nuestra participación
como agentes activos del comercio exterior y paralelamente realce el espíritu de investigación que buscamos impulsar desde ADEX, porque abrir un mundo de oportunidades es tarea de todos nosotros. Gracias. Agradecemos las palabras protocolares brindadas tanto por las representaciones como por las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Para poder seguir ahondando en este mundo de oportunidades que nos trae América Latina y el relacionamiento comercial, damos inicio a las ponencias de este sexto encuentro académico exportador. En este sentido, vamos a proceder con la ponencia de panorama y evolución del comercio bilateral entre Perú y América Latina. No sin antes poder invitar a quienes nos acompañan, así como a la señora María del Pilar Lozano y al señor Ricardo Valdivieso, a que puedan pasar al frente, en conjunto con nuestro panel protocolar, a que podamos tomar la foto de inicio del encuentro, por favor. Adelante. Muchas gracias a todas las autoridades representantes. Ahora sí, como les decía, vamos a dar inicio con las ponencias. Panorama y evolución del comercio bilateral entre Perú y América Latina. Para lo que invito al jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN ADEX, Gabriel Arreta, al que nos pueda acompañar en el estrado. Creo que está en freeze. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Bueno, antes de iniciar con la presentación, me gustaría compartirles la enorme alegría de estar aquí el día de hoy, dado que tuve la oportunidad justamente de estudiar aquí también en la Universidad Católica, en la carrera de Economía, y bueno, de encontrarme nuevamente con muchos amigos, no tanto profesores como también del área administrativa, a quienes hace tiempo no los veía, y bueno, ojalá que continuemos realizando también más eventos aquí en la Católica, donde hay justamente mucho talento para continuar realizando estudios también asociados a economía internacional, ¿no? Que es el área en donde me he especializado yo y también conozco de que hay mucho interés dentro de la universidad, ¿no? Y bueno, ya básicamente como parte de la presentación que les hemos traído el día de hoy, yo voy a discutir un poco sobre cuál es la evolución o qué ha estado pasando en estos últimos años en relación a la relación entre Perú y también los países en América Latina y el Caribe, ¿no? Es la región a la cual yo le he llamado ALC, y digamos que para facilitar justamente la presentación se ha considerado justamente usar el ALC para a lo largo de toda la presentación, ¿no? Bueno, básicamente cuando hablamos sobre exportaciones ya del Perú hacia América Latina, en el año 2022
el Perú exportó alrededor de 9.4 miles de millones hacia estos países, ¿no? Y digamos, como parte del ejercicio de observar cómo ha estado evolucionando la balanza comercial con esta región, hemos observado que la balanza comercial ha sido deficitaria. Básicamente, esto es explicado por la diferencia, ¿no?, entre X menos M, las exportaciones menos las importaciones, nos han dado un número negativo, dado que se ha importado mucho respecto a los productos del área o digamos, del sector de materias primas y productos intermedios. Básicamente, en lo que respecta a las exportaciones, indirectamente en comparación a otros países y también regiones, observamos de que en el caso de América Latina, las exportaciones no tradicionales son las que se llevan la mayor proporción de exportaciones peruanas. Y básicamente un 65% es esta representación del total de las exportaciones. Ya adentrándonos un poco más en lo que respecta a los diferentes sectores que componen justamente las exportaciones, las manufacturas, seguidos de la minería, hidrocarburos, el sector agro y la pesca son justamente esos sectores que consideran o pueden agrupar los productos peruanos. Asimismo, ya en el caso de las importaciones, podemos observar de que las materias primas y productos intermedios, que justamente les indicaba en un inicio, son, digamos, las que se llevan la mayor proporción, dado que se importan básicamente 58.9% del total importado desde esta región. Ahora, en lo que respecta a los destinos justamente de las exportaciones peruanas, hay que tomar en consideración de que, en particular, las exportaciones que realizamos hacia América Latina representan el 14.7% de las exportaciones totales del Perú al mundo, ¿no? Entonces, es una proporción bastante interesante que probablemente va a continuar en aumento conforme vayamos creando mayores redes y tengamos una mayor articulación también dentro de las exportaciones y facilitando el comercio a lo largo de la región. Luego, ya si nos detenemos un poco más a un nivel de países, podemos destacar la importancia de países como Chile, que es nuestro principal destino de productos peruanos, con 2.008 millones de digamos, en valor exportado hacia ese país. Luego, este seguido por el Brasil, con 1.636 millones, y también se encuentran otros países como Ecuador, Colombia, está también México, Bolivia y Panamá, que entre todos justamente representan al top 7 de destinos que el Perú decide enviar a esta área, ¿no? Ya si nos vamos al análisis a través de los bloques que existe tanto en comercio y en integración económica, hay que destacar el rol que tiene la LADI, ¿no? La LADI, que está compuesta actualmente por 13 miembros. Bueno, si quitamos al Perú, estaríamos hablando de justamente 12 destinos de exportaciones para las exportaciones peruanas, las cuales justamente representan el 92.9% del total de exportaciones realizadas hacia América Latina y el Caribe, ¿no? Lo cual es un porcentaje bastante importante. Ya si realizamos el mismo ejercicio en el caso de la Alianza del Pacífico, estamos hablando alrededor del 41% o 42%, si lo redondeamos, de justamente el total de exportaciones hacia América Latina y el Caribe. Luego también el caso de la comunidad andina representa el 34.1% de las exportaciones peruanas y finalmente el Mercosur, compuesto por 4 países también, representa el 20.4%, ¿no? Este es, digamos, un panorama, una foto, digamos, lo que ha ocurrido en el año 2022 en relación a los principales países, como también a los principales bloques comerciales dentro de la región. Ya si realizamos el mismo ejercicio en el caso de las exportaciones no tradicionales, las que justamente tienen o son productos que tienen un mayor valor agregado, podemos observar también la importancia de que tiene Chile en la región como principal destino de las exportaciones no tradicionales, seguido en este caso por Ecuador, Colombia, también destacamos el papel de Bolivia, México, Brasil y Argentina, que digamos ingresa a ese top 7 cuando hacemos el análisis a las exportaciones no tradicionales. En realidad, ya si observamos la importancia que tiene esta región también sobre las exportaciones que se realizan al mundo, en particular el 33.4% es representado por América Latina y el Caribe, ¿no? Lo cual es prácticamente un tercio de las exportaciones totales no tradicionales del Perú hacia el mundo. Si también nuevamente observamos el caso de la importancia que tienen estos bloques para estos productos no tradicionales, podemos hablar de que en el caso de la LADI,
el 89.8% justamente de exportaciones realizadas a la LADI representan el total de las exportaciones totales a América Latina y el Caribe. En el caso de la Alianza del Pacífico, esta cifra o este porcentaje es 44.1%, en Comunidad Andina es 42.4%, y finalmente Mercosur, que tiene, digamos, una participación menor, sería de 12.5%, ¿no? Ahora, si tocamos otra variable importante, que es el caso del empleo, ¿no? Digamos, a través de las actividades exportadoras y también las demás actividades que están asociadas justamente a la actividad exportadora, se puede crear nuevo empleo, también se puede mantener el empleo ya creado en años anteriores. Podemos observar de que en el caso de las exportaciones que se envían a, digamos, América Latina y el Caribe, estas generan alrededor de 700.000 empleos, ¿no? Que básicamente son el 17% del total de empleos generados por las exportaciones peruanas, ¿no? Ya si vamos también a un análisis a nivel de país, destacamos la importancia de países como Chile, Ecuador, Colombia y México, y también el Brasil, que están en el top 5 de destinos generadores de exportaciones peruanas, ¿no? Y, perdón, de empleo generado por las exportaciones peruanas. Y finalmente, también hablando sobre el tema de los sectores, hay que destacar la importancia del sector agro con la generación de más de 400.000 empleos, también las manufacturas con 254.000 empleos, bueno, la minería y hidrocarburos con un número menor, que tiene una participación de 6.5%, y finalmente el caso de la pesca con la creación de alrededor de 22.000 empleos, ¿no? Y también, si hacemos el ejercicio por bloque económico, nuevamente resaltamos la importancia del bloque de Aladi, con una participación del 90% del total de empleos generados por las exportaciones hacia América Latina, y la relevancia de la Alianza del Pacífico con el 48%, la CAN con el 42%, y finalmente Mercosur con el 13% del total de empleos generados por las exportaciones a América Latina. Ahora, si vamos ya a analizar el caso de las empresas peruanas que exportan hasta este bloque, hay que tomar en consideración dos características muy importantes, ¿no? La primera de ellas es que básicamente las empresas grandes representan el 90% del total del monto exportado por el Perú hacia los países que forman parte de esta región. Y luego también hay que destacar la importancia de las microempresas en términos de número, ¿no? Básicamente, 2.957 empresas de las 5.151 empresas son microempresas, ¿no? Lo cual ahí nos da justamente un importante reto también de fomentar y de tratar de generar mayor valor también a través de las exportaciones de la microempresa, ya que básicamente resalta el 1% del total de las exportaciones en términos de valor, ¿no? O sea que hay una heterogeneidad muy grande, digamos, dentro del análisis a nivel de empresa. Y finalmente, en el caso también de los destinos, hay que resaltar la importancia de Chile también, donde se exportan 2.000 millones se exportan 2.000 millones en términos de valor a través de 1.870 empresas, ¿no? También el Brasil, que tiene el segundo puesto como destino de las exportaciones peruanas, pero con un menor número de empresas también, como se puede observar, con 460. Y se resalta también la importancia de Ecuador con 1.429 empresas, la propia Colombia con 982 empresas peruanas exportando hacia ese país, y México también con 786 empresas exportando a México en el 2022. Ahora, yendo ya a un mayor nivel de desagregación, básicamente a nivel de productos, hay que resaltar, digamos, el top 10, ¿no? El top 10 de los principales productos exportados por el Perú. Acá básicamente se puede ver de que el caso del molibdeno, el residual 6, que es justamente un residual de la producción del petróleo, los cátodos de cobre, zinc, entre otros productos, forman parte del sector tradicional, ¿no? Pero también debemos destacar la importancia que tienen otros productos, como es el caso del alambre de cobre refinado, las demás preparaciones de alimento para animales, y también el ácido sulfúrico, que es ampliamente utilizado en la producción de fertilizantes, resalta justamente dentro de ese top 10, ya que son los tres de los 10 principales productos que forman parte de las exportaciones no tradicionales, ¿no? Y a su vez, otro dato importante a considerar es que justamente este top 10 de exportaciones a nivel de producto representa o concentra el 34% de las exportaciones totales hacia esta región.
Ahora ya luego de hemos realizado un ejercicio en el caso de las oportunidades, desde el 100 hemos observado también de que existen diversos productos que pueden ser exportados a diversos países también dentro de la región. En este caso hemos considerado, dada la brevedad del tiempo también y bueno, la importancia también que tienen los socios comerciales que vamos a presentar, en el caso de Chile en particular, existen tres productos que resaltamos como oportunidades para exportar, ¿no? Hay que tomar en consideración también el análisis de esta lámina, de que en particularmente lo que está en color celeste son las importaciones de Chile desde el mundo, mientras que lo que está resaltado en rojo es la participación que Perú tiene dentro de estas importaciones totales de estos países, ¿no? En particular el caso de los polos y camisetas de algodón, el Perú representa solamente el 4.8% de este total importado por Chile, mientras que otras economías, como es el caso de China o el propio Bangladesh, representan términos un poco más grandes. Entonces, hay un espacio, una brecha muy importante que Perú probablemente, o la cuota de mercado que Perú probablemente pueda, digamos, ganar, ¿no? Incentivando un poco más la exportación de ese tipo de productos. Lo mismo se puede observar con los suéteres de algodón, y también los plátanos frescos o secos, que básicamente el 99.6% del total importado por Chile es enviado desde Ecuador. En el caso de Brasil, hablamos de otro tipo de productos también, el hidróxido de sodio, la soda cáustica, que en particular está siendo importado desde Estados Unidos. También las antracitas, que tienen una repartición, digamos, al menos entre los dos primeros puestos que hemos podido estudiar. En el caso de las antracitas importadas de Brasil, se encuentra Rusia y Australia también como principales, digamos, proveedores de este producto. Y finalmente el caso del ácido bórico también, que tiene a países sudamericanos, como es el caso de Chile y de Argentina, como principales proveedores de este producto, ¿no? Entonces el Perú también ahí tiene una brecha importante a poder cerrar y tiene la capacidad justamente de poder abastecer este tipo de productos a diversos mercados. De igual manera, para el caso de Ecuador, observamos la importancia o la oportunidad que se tiene con los polos y camisetas de algodón, que contiene a Bangladesh, a Colombia, digamos, dentro del top 3, porque justamente el Perú con 15.4% del total de las importaciones ecuatorianas representa o está ubicado en el segundo lugar. Luego también el producto de redes y mallas sintéticas, que en particular resalta el hecho de que se importan desde Vietnam y también desde Taiwán, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, haciendo un ejercicio muy rápido, generalmente el comprar al Perú sería mucho más fácil, ¿no? Porque estamos muy cerca, tenemos diversas articulaciones en lo que relaciona también a acuerdos comerciales o en el propio marco de la CAN, entonces deberíamos buscar justamente exportar dentro de este mercado y tratar de ganar un poco más de posicionamiento en el mercado ecuatoriano de las mallas sintéticas. Y finalmente también la importancia que tienen las semillas de hortalizas para siembra, que en particular son importados desde Chile en un 31.1%. Finalmente, para el caso colombiano, hemos destacado productos como el café sin tostar ni descafeinar, que básicamente el 72% de estos productos son proveídos por Brasil. Luego, en preparaciones de belleza, maquillaje y cuidados de piel, que son enviados por países europeos, España y Francia. Y finalmente, en el caso también nuevamente, ese producto que se ha repetido en tres de los cuatro países, los polos y camisetas de algodón, que nuevamente aparece Bangladesh y China como los principales mercados que abastecen justamente ese producto al mercado colombiano, ¿no? Así como pueden observar, hay una diversidad muy amplia de oportunidades para exportar para las empresas peruanas que deben ser tomados en cuenta y ser incentivados a través también de políticas públicas o también de una mayor inversión en estos productos, ¿no? Ya desde la otra cara de la moneda, digamos, en el caso de las importaciones, hay que considerar de que el 25% de las importaciones del mundo son realizadas o son obtenidas a través de estos países de América Latina y el Caribe. Entonces, ya yendo un poco más desagregado a observar cuál es la importancia que tiene cada país dentro de la región, en este caso el Brasil es el principal origen de las importaciones peruanas. Se resalta que 4.204 millones de estos 15.000 millones importados son de origen brasilero. Luego también tenemos el caso de Argentina con 3.000 millones, está también seguido por México con 2.000 millones, sigue Chile,
También tenemos a Bolivia, Colombia y Ecuador finalmente dentro de ese top 7, ¿no? Y en lo que respecta a la importancia que tienen estos bloques, en particular el ALADI concentra el 97% del total de importaciones realizadas desde América Latina, seguido por el Mercosur, ahí el factor de que Brasil y Argentina también se encuentran dentro de este de esta área o esta región económica, con el 49.6% del total importado desde América Latina, la Alianza del Pacífico concentra el 32.2% y la Comunidad Andina un 23.1%. De igual modo, en el caso de los productos importados, hay que tomar en consideración de que tanto se importan tanto productos relacionados al petróleo, también el maíz duro amarillo, u otros derivados del aceite de soya en bruto y también las tortas y demás residuos del propio procesamiento de aceite de soya, ¿no? Y finalmente, también dentro de este top 5, resaltar la importancia de la importación de camionetas pickups ensambladas en particulares de Argentina. Además, hay que resaltar el hecho de que estos 5 productos concentran el 29% del total importado desde América Latina y el Caribe. Luego, otra característica importante dentro de esta distribución de las importaciones desde América Latina y el Caribe, es que en el 2022 se importaron más de 4.300 productos a nivel de arancel de 10 dígitos, ¿no? Lo cual es un importante número dentro del total que tenemos a nivel de arancel de 10 dígitos, ¿no? Y finalmente, uno de los puntos más importantes, digamos, a discutir también dentro de lo que se viene también hacia adelante en relación al relacionamiento que hay con los países de América Latina y el Caribe, son algunas variables que pueden influenciar sobre diversos comportamientos, tanto exportadores como importadores también de los países en América Latina. Eso también puede derivar a que, por ejemplo, se puedan tomar en cuenta algunos casos para la elaboración de tesis, ¿no? La importancia que tienen estas variables dentro de las decisiones de exportar o de importar de diversos países. En primer lugar, el caso del crecimiento económico de América Latina. Hay que tomar en cuenta que el caso del 2022, esta región creció en 4.1%, ¿no? Y diversos, digamos, entidades internacionales ya han estado realizando proyecciones a la baja, ¿no? En particular, las que les he presentado el día de hoy son del Fondo Monetario Internacional y se estima que en el 2023 y en el 2024 el crecimiento sea de 2.3%, ¿no? Lo cual es un desaceleramiento muy importante en comparación a lo que se observó en el año 2022. Luego también hay que resaltar el caso de que entre 1980 y también el 2019, el promedio de crecimiento de América Latina estuvo en 2.5%. Entonces ahí empezamos ya a notar que no tenemos un crecimiento muy importante en comparación a lo que se vio en las décadas anteriores, ¿no? Ahí ya genera un reto propio también a las economías de la región para poder incentivar un mayor crecimiento. Luego también hay que tomar en consideración que a través de este crecimiento bajo se espera de que haya un menor crecimiento también en los principales socios comerciales del Perú, ¿no? Hemos observado en las anteriores láminas de que existen países como Chile, Ecuador, Colombia, el propio Brasil también, y algunos de ellos van a presentar caídas en términos del crecimiento económico o también desaceleración. En el caso del factor climático también se ha estado hablando mucho a lo largo de los últimos meses sobre el fenómeno del Niño, ¿no? La importancia que tiene este fenómeno sobre las diversas decisiones tanto de producción como también de exportación o de la propia logística. En el caso del fenómeno del Niño costero, se ha considerado un Niño costero no tan habitual, ya que se ha extendido hasta aproximadamente septiembre, finales de septiembre del presente año, y luego se han dado una serie de cambios, digamos, en temperaturas que estaba un poquito más frío en este último mes, ¿no? Lo cual ya está siendo un punto de quiebre también para empezar a observar lo que va a suceder en el siguiente año, ¿no? Que está pronosticado con una gran probabilidad de que ocurra un fenómeno del Niño global, ¿no? Lo cual es completamente, digamos, distinto de lo que sucede también en el caso del Niño costero, ¿no? Lo que se espera en el caso del primer trimestre y segundo trimestre, según algunos especialistas del 2024, es que este fenómeno del Niño global va a producir lluvias y sequías a lo largo de América Latina, ¿no? En el Perú en particular hay una, digamos, una diferencia en lo que va a suceder en el norte, que va a estar, digamos, más con mayores lluvias, ¿no? En las sierras se espera una época de sequías,
Y bueno, también lo mismo se puede observar en América Latina, ¿no? Un gran ejemplo de lo que está sucediendo actualmente es con el caso de Panamá, ¿no? El propio canal de Panamá ha tenido problemas por la falta de lluvias y la sequía producida en los lagos que justamente abastecen de agua para que se dé la normal circulación del transporte marítimo a través del canal. Entonces, este tipo de problemas deben ser tomados en consideración dentro del el estudio o también el análisis de lo que va a ocurrir el siguiente año. Asimismo, la inflación también es otra variable económica de vital importancia para considerar dentro del análisis de la relación bilateral entre los países. Actualmente se destaca de que en el año 2022 se alcanzaron niveles que no han sido vistos desde los 90, lo cual llamó mucho la atención también por la propia evolución de la economía mundial que ha llevado a tener tasas muy altas de inflación. Luego, también lo que ya se viene hacia los próximos años es que, según entidades internacionales, las proyecciones indican de que la inflación va a estar decaída y va a estar, digamos, dentro de la meta del promedio mundial, alrededor del 2-3% hacia el año 2025, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que también existen otros riesgos que pueden contribuir al aumento de la inflación, como sería el caso de, por ejemplo, problemas geopolíticos, no propio de las guerras también, como se dio en el caso de Rusia y Ucrania, que probablemente va a continuar en los próximos años, y bueno, también conflictos que se puedan desarrollar en el Medio Oriente, ¿no? Y finalmente, ya asociado justamente al análisis de la inflación, está la tasa de interés. Lo que ha llevado a este aumento de la inflación es que a diversos bancos centrales han tenido que tomar la decisión de aumentar su tasa de interés para reducir justamente la inflación, ¿no? Pero ¿qué lleva a ello, ¿no? El aumento de la tasa de interés justamente lleva a desincentivar el consumo porque algunos agentes que quieren justamente tomar algunos préstamos para poder consumir, digamos, a una mayor tasa, un menor consumo, y también el caso de las empresas, ¿no? Han visto que los préstamos están más altos, el precio de los préstamos está más alto, entonces también ha desincentivado a realizar inversiones, ¿no? Esperemos de que los próximos meses y años también se continúe justamente esa tendencia a la baja de las tasas de interés, lo cual va a permitir reactivar también propiamente la economía peruana y también latinoamericana. Ya a manera de conclusión y de resumen de lo expuesto anteriormente, hay que tomar en cuenta la importancia que tiene América Latina dentro de las exportaciones y exportaciones mundiales, como bien fue mencionado. Asimismo, hay que indicar de que América Latina es un destino muy importante para las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado. Si se analizan con otros bloques u otras áreas geográficas, se puede destacar esta característica particular de América Latina en relación con el Perú. Y luego también el gran reto de la estructura exportadora en términos de empresas, de poder tener un mayor valor también en las exportaciones de las empresas más pequeñas o microempresas. Y finalmente, tomar en consideración la importancia que tienen estas variables, como es el caso del crecimiento económico de la región, la inflación, el factor climático, que va a ser muy discutido seguramente a lo largo de estos meses y, bueno, el próximo año, y finalmente también la tasa de interés, que es otra variable a tomar en consideración, ¿no? Y, bueno, ya para finalizar, las oportunidades también, incentivo a los estudiantes a poder realizar un mayor a mayor detenimiento justamente la evolución o también la importancia que tienen algunos productos para poder ser considerados y ser enviados hacia otros mercados y puedan tener un mayor beneficio hacia las empresas y también hacia el país, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que hemos preparado el día de hoy para ustedes y muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho a Gabriela Arrieta por la presentación de Panorama de las Relaciones Bilaterales entre Perú y América Latina. Para poder continuar con el programa del sexto encuentro académico exportador, damos la bienvenida a Jorge Salas, director de la Dirección de América Latina, Caribe e Integración Regional
que viene en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la ponencia de Relaciones Bilaterales y Mecanismos de Integración. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por tu participación. Gracias. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos. Quiero extender un agradecimiento a ADEX, conmemorando sus 50 años, está haciendo este fabuloso evento que creo que ha sido enriquecedor. La primera parte, haber escuchado al cuerpo diplomático y a Gabriel, que ha puesto datos estadísticos. También a esta casa de estudios, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, por sumarse a esta iniciativa académica y un cordial saludo también a todo el cuerpo diplomático que está acá presente. Un saludo también especial a Edgar Vázquez, director, que tengo el gusto de conocerlo. Pero un especial agradecimiento a todos ustedes por estar acá presentes e interesarse por el tema de los acuerdos comerciales, por el tema del intercambio comercial que el Perú tiene hacia el mundo. Creo que es importante que desde las universidades se puedan impulsar. Como ustedes saben, Perú inició los acuerdos comerciales en el 2000, los TLCs en el 2006 con Estados Unidos, y ha sido un arduo trabajo por parte del Estado peruano en impulsar, ¿no? Entonces yo voy a hacer un panorama general de lo que tenemos a nivel Latinoamérica. Ya Gabriel les ha explicado en cifras económicas qué es lo que representa para el Perú todos estos acuerdos que se tienen. Actualmente, y creo que ya lo han mencionado, tenemos 22 acuerdos de libre comercio suscritos, que esto representa a unos 58 países, los acuerdos comerciales que tenemos, el 82% del PBI mundial y representa el 42% de la población. Nuestras exportaciones antes de los TLCs en el 2006 a estos países con los que tenemos TLCs solamente representaban el 8%. Al día de hoy, después de muchos años o de todos estos TLCs, nuestras exportaciones peruanas a los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio ya representan el 92% de las exportaciones. Entonces tenemos acuerdos de libre comercio con los principales países, China, Estados Unidos, tenemos Canadá, México, la Unión Europea. Pero voy a entrar y me voy a centrar en mi presentación básicamente en Latinoamérica. Tenemos a la comunidad andina, que está integrado actualmente por 4 países: Colombia, Ecuador y Bolivia. Estos 4 países actualmente vienen trabajando arduamente en simplificaciones administrativas o de facilitación del comercio. Quiero, no voy a entrar a detallar un poco de los antecedentes históricos, pero sí quiero entrar a detallar en cómo se estructura orgánicamente la comunidad andina. La máxima instancia en la comunidad andina tenemos al Consejo Presidencial, que está integrado por los presidentes de los 4 países, pero también tenemos 2 instancias decisorias, que son los que emiten las normas andinas, que es el Consejo de Cancilleres, más conocido como el CAMRE, pero también tenemos a la comisión que está integrada por los ministros de Comercio Exterior. Estas 2 instancias son los únicos espacios donde el Perú y sus socios comerciales que integran la comunidad andina emiten normas que tienen una especial consideración a diferencia de otros mecanismos o de otros foros de integración regional. Y eso es la supranacionalidad. ¿Y qué significa la supranacionalidad? De que al momento de que los países acuerden una norma, una decisión, por ejemplo, en materia de facilitación de comercio, y es aprobada, sea a nivel de cancilleres o sea a nivel de comisión, está desde su publicación, que siempre es el mismo día de aprobación, entra en plena vigencia y cumplimiento obligatorio. No necesita pasar por un proceso de perfeccionamiento interno por cada país o una suerte de ratificación por sus congresos. Entonces, la supranacionalidad que tiene la comunidad andina
es una ventaja frente a otros foros o otros mecanismos de integración que no lo tiene, por ejemplo, la Alianza del Pacífico o que no lo tiene el Mercosur o el ALARI. Entonces, ¿qué otro espacio o qué otro mecanismo regional tiene esta ventaja? Tenemos a la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Unión Europea y la comunidad andina comparten esa similitud de una ventaja de la supranacionalidad de sus normas. ¿Y dónde encuentro yo la ventaja? Por lo general, en nuestros países se toman largas discusiones, pasan por múltiples comisiones para dar leyes en el Perú. Y esas discusiones pueden durar años, ¿no? Entonces, en la comunidad andina, si bien los procesos de negociación pueden ser extensos o también pueden dotarse de una temporalidad, yo considero que eso puede ser un espacio más corto y de aprobación más inmediata. Y quizás eso no está siendo, en mi opinión, aprovechada por los cuatro países que integran la comunidad andina. También existe dentro de la estructura orgánica la Secretaría General de la Comunidad Andina, que tiene sede en Lima, Perú, que es el organismo ejecutivo que se encarga también de hacer la coordinación o de la veces de facilitador entre los países andinos. La Secretaría también por delegación de facultades puede emitir normativa, pero siempre y cuando esas facultades normativas estén expresamente delegadas, ya sea por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el CAMRE, o ya sea por la Comisión. La Secretaría General además articula los diversos comités y grupos de trabajo donde se negocia, vamos a decir, las decisiones o donde se aprueba o donde se formula, mejor dicho, las decisiones que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional y supranacional. La comunidad andina también tiene una particularidad que tiene la presencia del sector privado a través de su consejo empresarial. La presencia del sector privado, como en cualquier otro mecanismo de integración como la Alianza del Pacífico, es de primordial importancia, dado que son los operadores económicos al final del día quienes se van a ver beneficiados o quienes van a hacer cumplir esas normativas que se van a emitir. Las van a aplicar en el intercambio comercial que vamos a tener por el comercio que se tiene internacional. Pero también la comunidad andina está integrada, y muy pocos quizás lo saben, por la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene sede en Ecuador, pero también tiene sede en Quito. Entonces es una universidad que también forma parte de la comunidad andina. También tenemos al Parlamento Andino, que si bien puede llegar a consensos para emitir disposiciones, esas disposiciones, si bien pueden ser importantes, a la fecha no son vinculantes, ¿no? Como lo repito, las normas que tienen carácter vinculante y supranacional son aquellas que son dictadas única y exclusivamente por la Comisión o por el Consejo de Cancilleres. Y por delegación de facultades, como les mencionaba, por la Secretaría General. También tenemos otros integrantes que forman la comunidad andina, que es el convenio Simón Rodríguez, el convenio Hipólito Unanue, que está referido al sector salud, el Tribunal de Justicia de la comunidad andina, que es un órgano importante, es el órgano jurisdiccional que vela por el correcto funcionamiento, por la correcta aplicación de la normativa andina. Cualquier incumplimiento de un acuerdo o de una decisión andina, cualquier ciudadano de a pie que se siente afectado por el incumplimiento de una normativa puede recurrir en un primer fase a la Secretaría General y en una segunda fase ante el tribunal. Quizás pocos conocen el mecanismo de solución de controversia, que difiere de otros espacios o de otros mecanismos regionales, donde la comunidad andina sí abre la posibilidad de que el ciudadano de a pie pueda entablar alguna acción contra el Estado que incumple alguna normativa que forma parte de la comunidad andina. También está el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, que es una representación importante que lo maneja la Cancillería peruana, y el Consejo de Autoridades Municipales, que a la fecha no ha podido tener un mayor resultado porque no ha habido reuniones en los últimos años. Hace poco el Perú entregó la presidencia pro tempore a Bolivia, el 4 de agosto para ser exacto. Durante la presidencia pro tempore peruana se han logrado avances importantes.
quiero contarles el proyecto Intercom, que consiste en una plataforma digital que lo que va a lograr es el intercambio de documentos aduaneros y de comercio exterior para facilitar el comercio. ¿Qué documentos se van a intercambiar a través de esta plataforma digital? Básicamente los certificados de origen, la declaración única de valor, la declaración única de aduanas, certificados sanitarios, certificados fitosanitarios, se está viendo la posibilidad también de incluir certificados fitosanitarios, todos estos documentos que en el comercio internacional son necesarios. La idea es que este proyecto Intercom, que se espera dé a luz en una marcha blanca en marzo del próximo año, pueda ser utilizado por los operadores económicos y pueda reducir los costos del intercambio comercial que se tiene a nivel de la comunidad andina. Solamente para que tengan una idea, este proyecto Intercom también está siendo usado a través de la Alianza del Pacífico y más adelante lo voy a explicar con la plataforma que se denomina IOPAC. Pero la plataforma que tiene IOPAC, o el que tiene la Alianza del Pacífico, está actualmente solamente con certificados de origen y certificado fitosanitario. En el caso de la CAN ya se está manejando 5 documentos importantes, que es lo que he mencionado, que va a facilitar el intercambio comercial. También se entró en un proceso de reingeniería, que fue una propuesta del Perú para darle una nueva visión a la comunidad andina. Todavía está en pleno proceso de trabajo. Esperamos que la presidencia pro tempore boliviana pueda retomar los trabajos y concluir cambios importantes, estructurales, en todo el mecanismo de integración. También se ha logrado en la presidencia pro tempore peruana establecer o actualizar decisiones importantes. Por ejemplo, actualmente se está por concluir una decisión que va a regular el comercio electrónico, que es algo que en la CAN desde su nacimiento no contemplaba porque no teníamos a esa fecha estos temas. Entonces se está sacando a la vanguardia o mejorando la comunidad andina a través de decisiones que puedan facilitar el intercambio comercial. En temas de facilitación de comercio, ya lo mencioné, el proyecto Intercom, pero también se ha sacado normativas en materia de transporte internacional por carretera. La idea es poder tener una decisión armonizada que se pueda cumplir de manera equitativa para los países que forman parte de la CAN. En tema de interconexión eléctrica, se ha dado un espacio adicional. Hay una decisión que regula la posibilidad de que los países puedan intercambiar o venderse energía que tengan en excedentes, pero para ello se necesita una regulación interna que está cada país haciendo su propia labor. Después de eso se espera que se pueda hacer el intercambio eléctrico, principalmente con Perú, Bolivia y Perú, Ecuador. Actualmente Colombia y Ecuador vienen haciendo eso de manera bilateral. Se espera que también Chile pueda sumarse a este beneficio de poder hacer una interconexión eléctrica con dicho país. Otro elemento importante ya en materia sanitaria, se logró poner la primera piedra o el inicio del CRIFCAM, que es este Consejo Regional Fitosanitario, es el Centro Regional Fitosanitario, que lo que busca es, con el financiamiento de la FAO, lo que busca es poder identificar aquellas plagas que puedan afectar la producción agrícola de los 4 países. Entonces, este centro regional, que tiene el apoyo de la FAO, ya está empezando a funcionar a efectos de identificar aquellas plagas que puedan perjudicar la agricultura de los 4 países. Se logró hacer el encuentro empresarial en Santa Cruz, Bolivia, este año, en agosto de este año, pero también se ha podido reactivar, y eso con motivo de la presidencia pro tempore peruana, el Consejo Empresarial Andino, donde han venido trabajando y la lidera actualmente la Sociedad Nacional de Industrias, donde también participa ALO. También como parte de la presidencia pro tempore peruana se realizaron una serie de talleres y foros dirigidos a las pymes y a las MIPYMES, referidos a cadenas regionales de valor, oportunidades comerciales, e-commerce, transfronterizos, sostenibilidad exportadora, entre otros seminarios y foros que se realizaron. Entrando propiamente a la Alianza del Pacífico, que es otro mecanismo de integración, básicamente mencionarles, bueno, Perú, Chile, Colombia, México son los que conforman este bloque.
se espera que próximamente Costa Rica pueda sumarse a ser parte de este mecanismo de integración. Internamente en la Alianza del Pacífico se vienen trabajando los documentos necesarios para que se pueda iniciar las negociaciones o las conversaciones con Costa Rica y poder iniciar el proceso de adhesión de este país a este bloque. También tenemos una solicitud de Ecuador, sin embargo estamos a la espera todavía aún que pueda concluir un acuerdo de libre comercio con México, que es un requisito indispensable para poderse sumar a este bloque. La Alianza del Pacífico tiene 63 países observadores, tiene como candidatos estados asociados a Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Lamentablemente, al día de hoy, no se ha podido avanzar con estos países para que sean candidatos asociados. Hay ciertas dificultades o ciertas prioridades que cada uno de los países ha puesto sobre la mesa, lo cual no ha logrado poder consensuar un acercamiento para continuar con estos procesos. Sin embargo, con Singapur sí se logró suscribir un acuerdo de libre comercio, Alianza del Pacífico con Singapur. Ya Perú ha ratificado ese acuerdo. Aún no entra en vigor porque se espera que los demás países de la alianza puedan ratificar, puedan pasar su proceso de perfeccionamiento. Colombia ya lo ratificó en su Congreso, pero sin embargo le falta un tramo adicional que está referido a su Corte Constitucional. Por parte de Chile y México están a la espera de poder iniciar su proceso de perfeccionamiento. Hay unos temas que solucionar, revisiones legales, algunos errores que se habían detectado meramente formales, pero se espera que eso pueda solucionarse y pueda ratificarse y entrar en plena vigencia este acuerdo importante con Singapur, que va a ser un socio más que importante. Actualmente la presidencia pro tempore ya se ha sido mencionado, la tiene el Perú. Se espera, como parte de nuestra presidencia pro tempore, alcanzar logros importantes. Estos son los estados observadores que lo mencionaba. Básicamente, en América, África, Asia, Europa y Oceanía, en los cinco continentes, han visto a la Alianza del Pacífico como un buen mecanismo de integración. Un poco el histórico de la historia de la Alianza del Pacífico. En el 2011 se sacó la Declaración de Lima. En el 2015 se suscribió el Acuerdo Marco, que es como la constitución, vamos a decir, de este foro regional. En el 2016 se suscribió el protocolo adicional que vendría a ser, en buenos términos, un TLC. Está toda la parte comercial en este protocolo adicional. Como ya lo mencioné, en el 2017 se buscó la posibilidad de sumar a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur. Solo pudimos lograr hasta el día de hoy Singapur, no se ha descartado los otros países, se viene trabajando. En el 2020 hubieron ciertas modificaciones al protocolo de comercio. Y nos encontramos actualmente en el 2023, donde Perú, como lo mencioné, ratificó el TLC con Singapur, Alianza Singapur. ¿Cómo es la estructura orgánica que presenta la Alianza del Pacífico? Tenemos, al igual que la comunidad andina, un consejo presidencial. Tenemos al consejo de ministros, a diferencia de la comunidad andina, donde tenemos al consejo de cancilleres por un lado y a los ministros de comercio por otro lado. Aquí tenemos el formato unificado en un solo consejo de ministros a ambos sectores que lo lideran. Debajo de ellos encontramos a grupos de alto nivel que están integrados por los viceministros de cada uno de los sectores, tanto de relaciones exteriores como de la de comercio. Tenemos también la figura de los coordinadores nacionales, que son altas autoridades también de los sectores correspondientes. Y debajo, vamos a decir, no menos importante, tenemos a los diversos comités y grupos de trabajo, donde ahí se negocia y se trata todo lo que al final del día los ministros aprueban. ¿Cuáles son los logros y desafíos de la Alianza del Pacífico? Los principales logros que se han obtenido: el protocolo comercial, la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio, las BUCE, a través del proyecto IOPAC. Se puede intercambiar actualmente el tema de los certificados de origen y certificados fitosanitarios. Se está trabajando para incluir nuevos documentos. Tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo del operador autorizado. Tenemos redes de Innova AP, Angelus AP, Biotech AP. Tenemos eventos de promoción conjunta que se han hecho a lo largo de los últimos años de vida de Alianza del Pacífico, macroveos de negocios, los Labs 4, que son
espacios importantes donde se puede interactuar. También tenemos una agenda o una hoja de ruta del mercado digital, pensando ya en el tema de lo digital. Se está trabajando cómo a través de esto, de la inteligencia artificial y demás mecanismos que puede apuntalar el intercambio comercial. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos? Incrementar el comercio intra-AP y el uso del protocolo comercial. Ya Gabriel nos ha dado unas cifras que tenemos. Desde el lado del Perú hay mercados potenciales que todavía, si bien el intercambio comercial entre los países de la alianza se da, hay un déficit de la balanza comercial del Perú frente a estos países, así que se espera poder superar y tener una balanza comercial positiva. El incrementar la participación del sector privado ya lo hace a través del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Hay una interrelación muy, muy, muy de la mano con el sector privado y esto es bastante importante. Y se espera pues, poder sumar a esta Alianza del Pacífico a nuevos países, como por ejemplo lo mencioné, a Costa Rica. Esto es un poco lo que ya he mencionado, el TLC con Singapur, que se suscribió el 22 de enero del 2022 en Colombia, ¿no? Se espera que sea o va a ser el primer estado asociado que se sume, Perú ya lo ratificó en febrero de este año, Singapur también ya lo ha ratificado, se espera que los demás países lo hagan. Los procesos de adhesión, que también lo he mencionado, de Costa Rica y Ecuador están en curso, con mayor énfasis al tema de Costa Rica, porque ya tienen los 4 TLCs en cada uno de los países, que es uno de los requisitos importantes para el proceso de adhesión. Por el lado ya de Mercosur, lo que tenemos aquí, bueno, pues como países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia se sumó a un proceso de adhesión que no ha concluido, entendemos que Brasil todavía, su Congreso no lo ha aprobado, sin embargo, el Perú en este espacio del mecanismo de integración solamente es país asociado, no es, forma parte como Estado parte del Mercosur, sin embargo participamos en algunos foros, como referidos a algunas reuniones como control de plagas, asistencia especial, migración, educación, cultura, etc. Pero nuestra participación o nuestro intercambio comercial con Mercosur va más, y el embajador de Brasil lo mencionó, tenemos el acuerdo de complementación económica, el AC58, ¿no? Que fue suscrito en el 2005 y que entró en vigencia en el 2006, y es a través de este acuerdo de complementación económica que el Perú se relaciona comercialmente con los países del Mercosur. Ya Gabriel también ha dado bastantes cifras importantes del intercambio comercial que se tiene, pero básicamente los objetivos que tiene este acuerdo es establecer un marco jurídico institucional de cooperación e integración económica física, promover e impulsar las inversiones, promover la complementación y la cooperación económica y energética, promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física. Pasamos a LADI, que es otro mecanismo de integración, con 13 miembros, 11 fundadores, más Cuba, más Panamá, que se sumaron el 99 y el 2012 respectivamente. Los principales objetivos fundamentales son el pluralismo, la convergencia, la flexibilidad, la multiplicidad y el tratos diferenciados. Las funciones básicas del Tratado de Montevideo de 1980, básicamente la promoción y regulación del comercio, la complementación económica. Hay este mecanismo de integración, a diferencia de la comunidad andina o de la Alianza del Pacífico, que da el margen de manera bilateral, suscribir acuerdos de alcance parciales o acuerdos de alcance regionales. Eso da la flexibilidad que entre los países no tenga que haber necesariamente el consenso para sacar una normativa, sino que da el espacio a que de manera bilateral ambos países que acuerden algún beneficio que quieran sobre el tema de comercio puedan entre ellos suscribirlo, ¿no? Ya entrando al tema de relaciones bilaterales, además de estos mecanismos de integración con muchos de los países, también tenemos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, tenemos con Chile, y la representante de la Embajada de Chile lo mencionó, ya tenemos el AC 38, que se suscribió en 98, pero sin embargo, en el 2016 se suscribió este acuerdo comercial, que entró en vigor en el 2009. Y básicamente tenemos un intercambio comercial importante con este país.
Sin embargo, nuestro relacionamiento en los últimos años se ha dado a través de la Alianza del Pacífico. Creo que la Alianza del Pacífico ha dado un espacio más importante del intercambio comercial entre Perú y Chile. Por el lado de Cuba, también tenemos un acuerdo de complementación económica, la C50, que básicamente no es un acuerdo de última generación, pero es un acuerdo importante. El comercio que se tiene tampoco es grande, pero sin embargo creo que hay un potencial en ese mercado. Con México también tenemos un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, las ventajas del acuerdo de libre comercio en estándares de cifras son más beneficiosas el relacionamiento a través de la Alianza del Pacífico. A través del acuerdo de libre comercio o el acuerdo de integración comercial Perú-México, hay infinidad de productos que están excluidos y por tanto no se benefician del programa de desgravación, del programa de liberación. Sin embargo, se logró a través del Alianza Pacífico tener un mayor porcentaje de productos y al día de hoy más o menos llegamos en una desgravación arancelaria entre los cuatro países en un 98%, ¿no? Cosa que no pudimos lograrlo de manera bilateral. Bueno, con Venezuela, si bien fue parte de la comunidad andina y hubo un relacionamiento comercial importante, Venezuela se salió de la comunidad andina, sin embargo, se vio como potencial suscribir un acuerdo de libre comercio con el Estado. Y con los países de Centroamérica, también tenemos acuerdos de libre comercio. Básicamente, Perú vio la posibilidad de que bajo el marco general de negociación se suscriba un acuerdo con este bloque importante. Sin embargo, en el proceso de negociación no se pudo lograr con todos, principalmente se logró con Panamá, con Costa Rica y con Honduras. Sin embargo, nos quedó pendiente Guatemala y El Salvador como parte de la agenda que en la siguiente diapositiva la voy a explicar. ¿Cuál es la agenda comercial que tenemos o los pendientes que tenemos para tener, digamos, con toda la región completos nuestros acuerdos de libre comercio? Con República Dominicana no tenemos un acuerdo de libre comercio. Ya se han tenido acercamientos al más alto nivel a efectos de poder iniciar un proceso de negociación. Se ha suscrito hace unos años un memorándum de entendimiento con miras a sacar un TLC con ellos, ¿no? Todavía se viene trabajando ello. Esperamos que en el próximo año se pueda iniciar por lo menos la reunión de la comisión administradora de este memorándum de entendimiento y poder así labrar el camino de un posible TLC. Con El Salvador, si bien fue parte del marco general con los países de Centroamérica, por divergencias en temas de sensibilidades de productos, no se logró cerrar el TLC con ellos. Sin embargo, recientemente la viceministra tuvo reunión con la vicecanciller a efectos de poder retomar los trabajos de término de negociación con este país. Este país más o menos representa, o hay un intercambio comercial de 80 millones, y se espera que haya el próximo trimestre el retomar los trabajos con dicho país para concluir esta negociación que se quedó bastante, bastante avanzada. Con respecto a Nicaragua, tampoco se pudo cerrar el proceso de negociación, ya por temas más políticos que otra cosa. Igual hubieron sensibilidades de ambos países, sin embargo, no se ha podido concluir este trabajo. Con tema de Guatemala, si bien se llegó a suscribir el TLC con ellos, no se llegó por parte de Perú a ratificar el acuerdo con dicho país, dado que es de conocimiento público que entabló una acción ante la OMC, activó el mecanismo de solución de diferencias ante la OMC, entabló una demanda contra el Perú, demanda que dicho sea paso ganaron. Sin embargo, el Perú tuvo a bien, por un tema de estrategia, no ratificar el acuerdo para ver algún mecanismo de poder cerrar este acuerdo. Sin embargo, ya se vienen haciendo acercamientos, buscando alternativas, porque consideramos que es un mercado importante y esperamos que el próximo año, el primer trimestre, podamos retomar los trabajos con Guatemala y poder concluir ese trabajo.
Con Brasil, Argentina y Uruguay, si bien tenemos actualmente acuerdo a través del Mercosur, lo cierto es que, ya lo había señalado el embajador de Brasil, hay un acuerdo de profundización del ACE que tenemos con ellos, del ACE 58. Sin embargo, Perú no ratificó ese acuerdo que se suscribió porque vio por conveniente que ese acuerdo podía tener mecanismos anticorrupción más potentes en el marco de los capítulos de inversiones, en el marco de capítulos de compras públicas. Se vienen todavía teniendo conversaciones con dicho país al más alto nivel a efectos de poder retomar los trabajos y sacar una optimización del acuerdo que ya se suscribió, ¿no? La idea es tener un acuerdo ya suscrito, pero además un protocolo que mejore lo que ya se había acordado. También se está incluyendo capítulos importantes para que sea un acuerdo de última generación, como temas de facilitación de comercio, comercio electrónico, un capítulo que tenga que ver con pymes y pymes, etc. Con temas de Argentina, las conversaciones para profundizar el acuerdo se han paralizado, pero se espera que cuando concluya este proceso electoral que aún está en curso en Argentina, poder tener acercamientos con dicho país para profundizar el acuerdo del ACE 58 que tenemos. Y finalmente con Uruguay, también se ha tenido conversaciones recientemente. El MINCETUR ha estado en una visita oficial por Uruguay y se espera pues, poder mejorar o profundizar el ACE 58, se espera definir algunos requisitos específicos de origen que es importante para el intercambio comercial que quedaron pendientes o que están pendientes como parte del ACE 58, se espera concluir este trabajo. Entonces, este más o menos es el mapa de la agenda que nosotros tenemos pendiente a corto y mediano plazo y esperamos que se pueda alcanzar con éxito, ¿no? Eso es todo que tengo para mostrarles, espero haya sido claro y si no, pues con gusto para poder absorber sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Jorge Salas en representación de MINCETUR. A continuación daremos inicio al último bloque del presente sexto encuentro académico exportador. Para ello daremos inicio al panel de expertos. Tengo el agrado de nuevamente invitar al podio al profesor e investigador principal del Departamento de Economía, Alan Ferley, quien nos acompañará esta vez como moderador de este panel de expertos. A la señora Lorena Sánchez, directora comercial de la Embajada de Chile. A la señora Pilar Lozano, encargada de negocios de la Embajada de Colombia. A la señorita Lizy Vázquez, asistente de la directora regional de Procomer. Y al señor Ricardo Valdivieso, consejero comercial del Ecuador para Perú y Bolivia de ProEcuador. Los recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a esta mesa de diálogo donde se van a presentar las experiencias de países hermanos en las negociaciones y en las relaciones bilaterales que se han planteado, ¿no? Entonces, vamos a, en primer lugar, a conocer las experiencias de Costa Rica, después de Colombia, de Chile, ¿no? Y de Ecuador.
¿no? Es más o menos en ese orden. Hay algunos puntos que son de mucho interés. Por ejemplo, en el caso de libre de Costa Rica, la relación bilateral que se ha planteado. En el caso de Centroamérica es muy interesante porque, al igual que el Perú tiene TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea y también con China, ¿no? Es uno de los tres países de América Latina, junto con Chile, que tenemos un TLC con China. Entonces, hay un relacionamiento y un análisis comparativo muy importante que podríamos considerar, de ver los modelos de integración que ellos han manejado, cómo los han trabajado, y también, por supuesto, las actividades que se desarrollan desde la embajada, desde Procomer, en la relación bilateral. Entonces, no tomo más tiempo, más bien para que podamos escuchar esa importante experiencia. Adelante. Muchas gracias, doctor Alan. Sí, que quisiera comentarles un poco sobre la relación comercial entre Perú y Costa Rica. Contamos con un acuerdo de libre comercio que se encuentra vigente desde junio del 2013 y sin duda este acuerdo ha sido muy favorable para el fortalecimiento del comercio bilateral entre ambos países, ¿no? Para poder ilustrarles un poco más acerca de lo beneficioso que ha sido este tratado para el intercambio comercial, quisiera comentarles sobre algunas cifras. Desde hace 10 años, el comercio total, es decir, las exportaciones más las importaciones, pasaron de ser $60 millones en el 2013 a $179 millones en el 2022. Es decir, hubo un crecimiento en este periodo de una tasa de crecimiento promedio anual del 12.9%. Esto en cuanto al comercio total. Y si nos enfocamos en las exportaciones y las importaciones, también observamos que las exportaciones han crecido una tasa anual promedio de 22.5% en este último decenio, pasando de $15.3 millones en el 2013 a $94.9 millones en el 2022. De igual manera, las importaciones han crecido en promedio en 7.2% por año, pasando de $44.6 millones en el 2013 a $83.8 millones en el 2022. Históricamente, la balanza comercial ha sido positiva para Perú principalmente. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años, sí, ha habido un gran crecimiento en las exportaciones de Costa Rica hacia Perú, impulsado sobre todo por productos alimenticios y dispositivos médicos. De igual manera, los envíos de Perú hacia Costa Rica se han mantenido en crecimiento y todavía hay mucho espacio para crecer, ¿no? Observamos cómo en comparación con otros aliados de la región, el intercambio comercial entre Perú y Costa Rica todavía se mantiene modesto. Nos encontramos en una etapa incipiente y para que tengan una idea, en el 2022 fueron 57 empresas que exportaron productos desde Costa Rica hacia Perú. En total se exportaron 188 productos en el 2022. Entonces, con esto que les he podido comentar, observamos que sí ha habido un crecimiento significativo en el comercio bilateral entre nuestros países desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, y este crecimiento ha sido posible gracias a la liberalización arancelaria, ¿no? Que es un beneficio que nos brindan los acuerdos de libre comercio. Y actualmente, gracias al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Costa Rica, se ha liberado de aranceles de importación a un 95% de bienes aproximadamente, y para el 2024, en el periodo entre el 2024 y 2027, se va a liberar de arancel a un 4% adicional de bienes para Costa Rica y un 2% adicional de bienes para Perú. Hay un 1% que todavía se va a mantener exento de estas preferencias arancelarias.
Y bueno, desde que este acuerdo entró en vigor, se empezaron a comercializar productos que nunca antes se habían vendido hasta el 2012, ¿no? ¿Y cuáles son estos productos que gozan hoy de preferencias arancelarias? Para mencionarles algunos productos de Costa Rica, tenemos, por ejemplo, preparaciones alimenticias, dispositivos médicos, tapas de metal, llantas, empaquetaduras de caucho, también baterías eléctricas. Y de Perú, aquellos productos que gozan de preferencias arancelarias, hallamos uvas, harina de pescado, paltas, medicamentos y productos textiles. Nos consultó también sobre las actividades que venimos realizando desde la embajada, desde Procomer. Para responder esa pregunta, quisiera ahondar un poco más en acerca de lo que es Procomer y qué es lo que hacemos. Procomer, la promotora del comercio exterior de Costa Rica, es la agencia del gobierno costarricense que tiene a cargo la promoción y la facilitación de las exportaciones, y recientemente también se nos ha asignado la tarea de atraer inversión extranjera directa hacia Costa Rica. Entonces, por una parte, tenemos esa tarea de atraer inversión extranjera directa, apoyamos a empresas interesadas en invertir para que puedan instalarse en Costa Rica, las acompañamos prácticamente en todo el proceso, en ese flujo de inversión, desde que están evaluando un proyecto de inversión o un destino, hasta que llega el momento de instalarse en el país. Se les apoya con la tramitología, gestión de proveedores, y ese acompañamiento continúa para asesorarlos en procesos de reinversión, ¿no? En cuanto a la promoción de exportaciones, acompañamos y apoyamos a empresas en sus procesos de internacionalización. Apoyamos a todo tipo de empresas, desde las más pequeñitas hasta las más grandes. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, identificamos empresas que con potencial exportador, las capacitamos para que puedan mejorar su competitividad en los mercados internacionales, y una vez que ya se encuentran listas para exportar, las invitamos a hacer uso de nuestros servicios. Los principales servicios que brindamos son agendas de negocio, donde las vinculamos con diversas empresas, sondeos de mercado, y también las invitamos a que puedan participar en las actividades de promoción comercial que organizamos, ¿no? Como son las ferias internacionales, las misiones comerciales que permiten a nuestros exportadores prospectar oportunidades de negocio. Y estas actividades de promoción comercial son dirigidas por nuestras sedes internacionales. Alrededor del mundo contamos con diversas oficinas de promoción comercial en aquellos países donde Costa Rica cuenta con un tratado de libre comercio. Este es el caso de Perú. Tenemos la oficina de Procomer dentro de la Embajada de Costa Rica, y pues todas las actividades que se ejecutan localmente se trabajan bajo el paraguas de la Embajada de Costa Rica en Perú. Acerca de lo que hemos venido trabajando localmente, nos involucramos en diversos proyectos que nos permitan promover nuestra oferta exportable en diversos sectores. Realizamos muchos eventos, encuentros empresariales, desayunos empresariales donde podamos promocionar nuestra oferta. También una vez al año contamos con el evento Buyer Street Mission, que se trata de una macro rueda de negocios multisectorial, donde invitamos a compradores internacionales que puedan asistir a Costa Rica y conocer de primera mano la oferta de los exportadores costarricenses. Lamentablemente este evento se cruza con los colimentares, por eso que no hemos podido participar, pero esperamos el próximo año estar presentes. Y bueno, este año el evento Buyer Street Mission tuvo un componente de misiones inversas. Por ejemplo, hubo una misión inversa para manufactura avanzada, para el sector agrícola y también para el sector educativo. Se promueve tanto bienes como servicios en este evento, y pudimos invitar a instituciones educativas a que puedan conectar con universidades allá en Costa Rica para esta misión inversa de educación. Y también en paralelo se llevó a cabo dentro del Bio Street Mission el evento MAUC, el Mercado Audiovisual Centroamericano
y del Caribe, que buscaba promover la industria fílmica costarricense y también a Costa Rica como destino fílmico. También hemos realizado diversas misiones comerciales en diversos sectores. Por ejemplo, en los últimos años hemos tenido misiones de servicios, en ingeniería, construcción y diseño sostenible, que Costa Rica es un país que se destaca también por ser muy sostenible, en educación, tecnologías de la información y la comunicación, también en industrias, promoviendo los productos de limpieza, de cuidado personal, insumos agrícolas, y en industria alimentaria también hemos tenido una misión, y para las próximas actividades que planeamos trabajar, en el próximo año se nos viene un gran reto que en cuanto a atracción de inversiones, todavía estamos en la planificación de la estrategia, seguro que vamos a estar realizando diversas actividades para generar leads de inversión. Vamos a replicar unas misiones que han sido exitosas, como es la misión de educación y la misión de tecnologías de la información. Y bueno, los eventos que tenemos en Costa Rica son las misiones de inversión. Muchísimas gracias, doctora Vázquez, por esta presentación del caso de Costa Rica. Ahora tocaría la intervención de nuestra representante de Colombia, ¿no? La doctora María Dávila Lozano. Con Colombia tenemos una importante relación bilateral, pero somos también miembros fundadores de la CAN, pero al igual que Chile, también de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y hay, por ejemplo, la zona de libre comercio que se hizo efectiva en la Alianza del Pacífico fue a raíz de la implementación que tuvimos en la CAN. Entonces, hay algunas interacciones importantes, ¿no? No solo en la relación bilateral, sino en el aporte que ha tenido la comunidad andina y la Alianza del Pacífico. Entonces, sería muy importante esa perspectiva y esa experiencia que tiene Colombia, al igual que los vínculos empresariales o la acción que se desarrolla desde la embajada en nuestro país. Entonces, la dejamos. Lucha la palabra. Claro que sí, muchas gracias, profesor. Antes que nada, quiero agradecer a AEF y, por supuesto, a la universidad el tenernos aquí, acogernos. Es súper importante para nosotros poder compartir con ustedes un poco de esta experiencia. Quiero empezar por decir que, como ya lo han mencionado, Colombia y Perú hemos sido y seguiremos siendo unos países aliados, hermanos, socios, comerciales. Acabamos de celebrar 200 años de relaciones comerciales, así que nos unen muchas historias, muchos casos de éxito, mucho trabajo también, pero seguiremos trabajando, por supuesto, de la mano para seguir profundizando este relacionamiento que tenemos de manera bilateral y, por supuesto, en los mecanismos de integración que compartimos. Para este gobierno es muy importante Latinoamérica y el Caribe. Tenemos un foco determinado por nuestro Ministerio de Comercio, así que justamente Perú, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, la misma LADI, resultan pues unos mecanismos prioritarios en este momento para profundizar la relación con América Latina, con mercados que para nosotros han sido, por supuesto, mercados naturales. Han sido mercados donde nuestras pequeñas y medianas empresas han empezado su experiencia exportadora y de ahí hacen su ejercicio y su experiencia para llegar a mercados más importantes. Quiero solamente referirme brevemente a unas cifras. Yo sé que lo único que nos está interponiendo en ustedes y su almuerzo somos nosotros, así que voy a ser supremamente rápida. Pero para que se den una idea de cómo ha sido, por lo menos en el último año, en el 2022 tuvimos 1.103 empresas colombianas exportando productos no mineroenergéticos al Perú, lo que representó un crecimiento del 2.8 en número de empresas haciendo negocios con Perú. Como yo les decía, este es un mercado que para nosotros es muy importante.
Los sectores han ido variando. Ahora, por ejemplo, grandes oportunidades para nuestras empresas en plásticos, productos de aseo, artículos del hogar, cosméticos, productos farmacéuticos y muchos, muchos más. Esto alcanzando una cifra de 996.5 millones en exportaciones no tradicionales, no mineroenergéticas, lo que representó un 1.5 más que en el 2021. Ahora, si vemos en el caso de inversión, según la UNCTAD, en el 2022 Perú registró flujos de inversión al mundo de 359 millones de dólares, de los cuales, y según cifras provisionales de nuestro Banco de la República, 161.2 millones fueron a Colombia, lo que no es una cifra nada despreciable, significando un crecimiento del 158% con respecto al año inmediatamente anterior, fue el 2021. Y en cuanto a turismo, porque son los ejes de responsabilidad en este caso de ProColombia, pero un poco para mostrarles que el relacionamiento comercial va mucho más allá de las exportaciones. Durante el 2022, Colombia recibió 191.348 viajeros provenientes del Perú no residentes en Colombia, y eso representó un 185% más que en el 2021, siendo Perú a nivel latinoamericano el cuarto país de origen de los turistas, de los visitantes a Colombia. Así que, pues, ese es un claro ejemplo de cómo venimos trabajando, seguimos creciendo, seguimos mejorando y profundizando este relacionamiento comercial. Ya han mencionado suficiente la comunidad andina, entonces no me voy a detener mucho ahí, pero sí quiero resaltar la importancia de que estén ustedes aquí y de que se enteren y refresquen un poco la información de lo que es la comunidad andina, de los beneficios que ofrece para nuestros países, porque son 54 años de historia, de beneficios, de logros que nos permiten facilitar el comercio entre nuestros países, facilitar el movimiento de mercancías. Tenemos zona, tenemos libre cero arancel, tenemos libre flujo de personas. Acuérdense que en este momento es casi que igual de fácil ir a hacer negocios a Arequipa que ir a Bogotá, porque solamente tengo que llevar mi cédula y mi pasaje de avión, y eso es una facilitación muy importante al comercio, y como estas, pues muchos beneficios que tiene la CAN. Así que es importante para ustedes, que serán las nuevas generaciones de líderes empresariales y seguramente políticos de su país, pues no olvidar que tenemos a la comunidad andina y que debemos seguir trabajando por su profundización. Muy rápido, para cumplir mi promesa de no demorarme tanto, muy rápidamente, ProColombia, somos también la agencia de promoción del Estado colombiano, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos un poco más de 32 años ya de historia, y tenemos desde hace más de 10 años cuatro ejes de responsabilidad. En realidad, promovemos las exportaciones no tradicionales y no mineroenergéticas de Colombia al mundo. Hacemos atracción de inversión extranjera productiva al país, promoción de turismo, es decir, visitantes no residentes, pero también eventos y eventos de negocios en el país, y por supuesto todo el manejo de la imagen país. Así que, como la mayoría de las entidades promotoras, pues tenemos una serie de actividades que le permiten a nuestros empresarios ir de la mano con nosotros para abrir puertas, conocer mercados, profundizar en esos mercados y generar oportunidades comerciales. Tenemos, por ejemplo, tal vez uno de nuestros eventos hitos son las grandes macroruedas de negocios. Hemos tenido más de 3.000 empresarios sentados al tiempo haciendo negocios en un solo lugar. Las hacemos las grandes dos veces al año, una en Colombia en diferentes regiones, otra normalmente en otro país. La de este año, el segundo semestre, será en España. Ahí llevamos compradores de todo el mundo a que conozcan la oferta exportable, no mineroenergética, de productos y servicios de exportadores colombianos, para ayudarles a generar leads, oportunidades de negocios, y ya es parte, digamos, responsabilidad del empresario, una vez ha tenido esa oportunidad, mantener ese relacionamiento comercial hasta que logra la venta. Nosotros no negociamos ni participamos en las negociaciones, ni cobramos por los servicios. Estas entidades son puentes, somos facilitadores,
Y eso es lo que hacemos a través de diferentes actividades. Tenemos muchas en conjunto con Perú. Trabajamos, como ya lo han mencionado, dentro de, por supuesto, Comunidad Andina, dentro de Alianza del Pacífico, inclusive dentro de ALADI. Tenemos unos eventositos comerciales, el de la Comunidad Andina lo mencionaron esta mañana, el Encuentro Empresarial Andino, que fue muy exitoso el que tuvimos este año en Santa Cruz de la Sierra, volviendo a la presencialidad después de 3 años que nos habíamos tenido virtuales. La macrorueda de la Alianza del Pacífico, que la tendremos el año entrante, aún no tenemos razón, pues definición de la ciudad, pero se llevará a cabo el año entrante. También el evento que se hace en el marco de la LADI, así que hay muchas actividades, tanto de carácter bilateral como de carácter comunitario, que desarrollamos de manera conjunta y como todas las agencias, apoyo en participación en ferias internacionales, misiones de profundización para que los empresarios conozcan el mercado, conozcan la competencia, vayan y vean cómo son los supermercados, los precios, los canales de distribución, cómo se negocian los países, entender un poco esa cultura para que en el momento en que tomen la decisión de dar su paso internacional, pues lo den informados y sea un paso exitoso y productivo. Así que creo que corto aquí para no tomarles más tiempo, pero quedo, por supuesto, abierta a contestar si hay alguna inquietud. Muchas gracias, doctora Lozano, encargada de negocios de la Embajada de Colombia. Ahora pasamos a la intervención de la doctora Lorena Sánchez, directora comercial de ProChile, que al igual que con Colombia, tenemos una importante vinculación. Se han mencionado en las exposiciones anteriores el importante vínculo bilateral, el comercio creciente, y también formamos parte de la Alianza del Pacífico. Se mencionaba mecanismos importantes como la acumulación de normas de origen y logros significativos que ha tenido la alianza, ¿no? Pero también los desafíos que se mencionaban por parte de nuestro representante del MINCETUR, del Bajo Comercio Interregional, porque pese a esa acumulación de normas de origen, el comercio interregional de la alianza es inferior al de la CAN, que ya es bajo, y en general de todos los acuerdos de integración de América Latina, ¿no? Chile ha tenido un rol pionero en la suscripción de acuerdos norte-sur, en la generación de estos mecanismos que han sido muy significativos. Así que es muy importante que nos cuenten un poco de esa experiencia y también, por supuesto, de la relación bilateral. Sí, muchas gracias, Alan. Bueno, contarte que con Perú, bueno, partiendo del contexto del gobierno actual, las relaciones con Latinoamérica hoy día revisten un carácter prioritario para la política exterior chilena. Y con Perú, la relación comercial para también Chile es de la mayor importancia de nuestro país, ¿ya? Con Perú la relación comercial viene desde hace muchos años y creemos que ha sido cimentada sólidamente. Tenemos un acuerdo de libre comercio, tenemos un acuerdo de doble tributación. Y aquí solamente quiero mencionar, por ejemplo, que en el año 2000 el intercambio comercial entre ambos países era de 700 millones de dólares. Hasta el año 2022 ese intercambio alcanzó los 3.800 millones de dólares. Entonces las cifras hablan un poco por sí solas de cómo ha sido el crecimiento, cómo ha sido el resultado de poder avanzar en estas negociaciones que hemos tenido entre ambos países. En el caso de Chile, para nosotros, Perú es un mercado tremendamente importante. Es el principal mercado de destino de las pymes chilenas al Perú. Hay 2.224 empresas chilenas que exportan al Perú y 825 de ellas son pymes, ¿ya? Entonces, para nosotros, tanto Perú como todos los mercados de Sudamérica son mercados tremendamente importantes pensando también en las pymes, ¿ya?
También hemos visto el comercio de Perú a Chile, que ya lo pudimos ver en la presentación anterior, que es relevante, es importante, y creemos también que todavía hay espacios para crecer en ese sentido. También en la relación bilateral es importante destacar las cifras de inversión chilena, en este caso en el Perú. Según nuestra información, tenemos un stock acumulado de inversiones entre el año 90 y el año 2020 de $20.000 millones de inversión chilena en el Perú, y sabemos que hay más de 400 empresas chilenas que están instaladas y operan, más de 800 proyectos en el Perú. En cuanto a la Alianza del Pacífico, que también ha sido o ha venido siendo un facilitador del comercio y la integración de nuestras economías, para nosotros ha sido tremendamente provechoso. Y ahí es importante destacar que la Alianza no solamente ha trabajado en la integración intra-alianza, sino que también está mirando terceros mercados, ¿ya? Eso es tremendamente importante. Para Chile, es tremendamente importante la Alianza del Pacífico. Una de cada tres empresas que exportan en Chile lo hacen a mercados de la Alianza del Pacífico, ¿ya? Entonces, realmente para nosotros es importante este bloque comercial. Y finalmente, bueno, señalar acá que con Aladi, nosotros también trabajamos con Aladi, y bueno, Aladi ha tenido una, como Chile tenemos una activa participación en todas las actividades que organiza Aladi, y ha brindado siempre apoyo técnico a Chile en el tema de las negociaciones y las administraciones de los acuerdos comerciales. En cuanto a los temas de promoción comercial, es importante señalar que dentro de la Embajada de Chile está ProChile, que es el organismo de promoción de Chile, que cuenta con 49 años de su existencia. ProChile actualmente cuenta con una red de 16 oficinas en Chile y 55 oficinas comerciales en todo el mundo. Esta red que le ha permitido el crecimiento de las exportaciones de Chile, y una de ellas es acá en Perú. En Perú, nuestra oficina comercial está focalizada, está dentro de la Embajada de Chile y está focalizada en algunos sectores específicos que nosotros hemos identificado como prioritarios, como son los proveedores para la minería, los proveedores para el agro, la agroindustria, todo lo que es servicios. Como Chile tenemos una variada oferta de servicios, ya sea de servicios financieros, de educación, de logística, etcétera. También en el tema agroalimentario, en el sector de vino, en la parte forestal, etc. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como oficina comercial? Básicamente tomamos las empresas chilenas que quieran venir a prospectar el mercado peruano y las apoyamos en ese soft landing en el mercado peruano, pero también nosotros buscamos las oportunidades que genera el mercado peruano. Nuestro objetivo es salir a buscar esas oportunidades con las empresas peruanas para ver cuáles son esas necesidades y buscar en Chile si contamos con esa oferta para poder atenderlo. También uno de los focos que estamos trabajando como ProChile, específicamente con Perú, es poder generar una red de empresas chilenas que están instaladas acá. Estamos haciendo ahora en el mes de noviembre nuestra primera actividad de networking, donde queremos reunir a todos los ejecutivos que lideran esas empresas chilenas para también poder apoyarlos en este proceso de instalación y darles un poco más de empuje acá en Perú. Y también como ProChile tenemos las actividades tradicionales, los encuentros de negocio, las ruedas de negocio, misiones comerciales, agenda y todo. Y con Perú específicamente tenemos un encuentro binacional que realizamos todos los años, y que este año lo organiza ProPerú y lo realizamos a fines de noviembre en Tacna, con foco en también poder fortalecer el comercio intrafronterizo. Así que eso sería por mi parte, simplemente dejarlos invitados a que nos conozcan y que en la medida que también necesiten información, se nos acerquen a la oficina comercial. Muchas gracias, doctora Sánchez. Es muy importante todas estas experiencias que estamos conociendo, porque los ejes de facilitación de comercio, cadenas productivas regionales, de infraestructura,
que sugieren varios organismos multilaterales para fomentar la integración regional, también han dado paso, como se ha mencionado en las distintas intervenciones, a nuevos puntos de agenda importantes que tienen que ver con la transformación digital, con el comercio electrónico, con la Carta Ambiental Andina que está en la CAN, con los temas de seguridad alimentaria, con los desafíos para el enverdecimiento de la economía. Entonces, hay nuevos temas que están en la agenda tanto de la comunidad andina como de la Alianza del Pacífico, del Mercosur, y que dan posibilidades de convergencia. También están en la agenda europea y, bueno, hay también algunos problemitas como el pasto verde y lo que eso puede significar. Pero bueno, hay espacio para diálogo y negociación. Y por supuesto, Ecuador es un socio, un país hermano, ¿no? Muy importante, que también tiene una presencia significativa en estos acuerdos. Y nos acompaña Ricardo Valdivieso, que es el consejero comercial para Perú y Bolivia, ¿no? Hay una relación histórica, fundamental, y un intercambio que ha venido creciendo en los últimos años, sobre todo además que estamos celebrando 25 aniversario de los acuerdos de paz. Adelante. Muchas gracias, querido Alan. Mis saludos y agradecimientos a ADES, a la Universidad Católica, por la invitación, a mis colegas consejeros, quienes me acompañan en la mesa. Bueno, he preparado unas láminas, prometo no demorarme más de media hora. No, va a ser muy breve. O me cortan, por favor. Bueno, como lo mencionó Alan, este año celebramos los 25 años de paz de la firma de los acuerdos de Brasilia, hito fundamental que selló la hermandad y los profundos lazos de cooperación que existen entre nuestros dos países. En su momento, el presidente Yamil Maguad y el presidente Alberto Fujimori firmaron estos acuerdos de paz en Brasilia. Y bueno, esto significó que profundicemos el diálogo político, comercial, de cooperación, desarrollo e integración entre nuestros países. Hoy existe una confianza mutua, profunda interacción fronteriza. Tenemos una frontera viva que significa mayor comercio, mayor productividad, mayor movilidad de nuestros ciudadanos entre nuestros países. El resultado de esa integración, de esa firma de los acuerdos de paz, significaron el incremento de nuestros flujos comerciales. Como podemos ver en la década del 90, el flujo comercial entre nuestros países era de 1.800 millones de dólares, lo cual se ha multiplicado por 12, alcanzando los 23 mil millones de dólares. La década de 2010 a 2019. Perú exportaba hacia el Ecuador en 1990 26 millones de dólares. Actualmente, en el 2022, Perú exporta más de 1.000 millones de dólares hacia el Ecuador. Debo destacar también que existe una confianza mutua, por lo cual tenemos empresas peruanas en el Ecuador y importantes grupos empresariales peruanos en el Ecuador. El caso de Intercorp, con la apertura de Promart, van a ser 26 puntos de venta a nivel nacional en todo el Ecuador. Y esto significa 230 millones de dólares de inversión peruana en el Ecuador. Creo que eso es un hito importante que lo hemos logrado en estos dos años, y lo cual demuestra la confianza que existe en el Ecuador. Adicionalmente, Grupo Gloria, Grupo Romero, AGE, Belcorp, Yambal, Gramogen, que también va a ingresar, estamos seguros de ello, significa que los flujos de inversión hacia el Ecuador se han incrementado en los últimos años de manera importante. De igual forma, las empresas peruanas
en el Ecuador, las empresas ecuatorianas en el Perú, también han tenido un espacio importante en las inversiones que ha hecho nuestro país. Aproximadamente más de 2,000 millones de dólares el Ecuador ha invertido en el Perú. Y como pueden ver, estamos en sectores como el sector financiero de madera y forestal, metalmecánico, servicios y plásticos. Nuestras empresas emblemáticas, ustedes habrán visto, Banco Pichincha, Novopan, Confiteca, Indurama, Marathon, Ambacar, OPP Film, entre más de 200 empresas ecuatorianas que existen en el Perú. Integración, no me voy a detener mucho, Jorge ya nos hizo una brillante exposición respecto a los procesos de integración, pero sí me gustaría dejar estos datos como un incentivo para ustedes, dado que la comunidad andina es fundamental en los procesos de integración y en los procesos comerciales, y dado que la Secretaría General tiene su sede acá en Lima, creo que ustedes pueden aprovechar de mejor manera desde la parte académica y comercial para acercarse un poco más y conocer lo que la comunidad andina les puede brindar, ¿no? Entre los 4 países que conformamos la comunidad andina somos 15 millones de personas, 4 millones de kilómetros cuadrados, el crecimiento del PIB andino creció en 5.3% en el 2022. Son 10,000 millones de dólares de comercio intrarregional y más de 162,000 millones de dólares que la CAN exporta al mundo. Jorge nos habló ya del sistema andino de integración. Entre los más importantes y me gustaría destacar es la Secretaría General de la CAN, el Tribunal Andino de Justicia, el Parlamento Andino, la Universidad Simón Bolívar, y la CAP, que es el brazo financiero de la CAN. La Secretaría de la CAN, ustedes la pueden visitar, está abierta al público, está en Aramburú. Creo que debemos aprovechar la cercanía que tenemos y que la Secretaría General tenga sede en Lima. Y en los ámbitos que ustedes pueden aprovechar, cada uno de ustedes, entiendo, se quiere especializar en un área. Creo que la CAN tiene ejes estratégicos en los que ustedes pueden profundizar sus conocimientos. Acceso a mercados, sanidad agropecuaria, transporte, transformación productiva, servicios e inversiones, asuntos sociales, propiedad intelectual. Son ejes en los que nuestros 4 países vienen trabajando, así como en la agenda digital andina, en la agenda ambiental andina y en la zona de integración económica y de libre comercio que tenemos entre nuestros países. Como les mencioné, la zona de libre comercio, 100% de los productos andinos circulan sin pagar aranceles, un ordenamiento jurídico vinculante entre nuestros países a través de la CAN y derechos ciudadanos que nos brindan viajar sin pasaporte, únicamente con nuestro DNI, el Estatuto Migratorio Andino que nos permite trabajar entre nuestros países de manera libre y la Tarjeta Andina de Migración. Dentro de la integración binacional, el Ecuador se enfoca en 5 ejes, el acceso a mercados globales, inversión extranjera y financiamiento local, fortalecimiento en encadenamientos productivos, estamos muy enfocados también en encadenamientos productivos binacionales y regionales, capacidad de innovación, emprendimiento de las empresas y reducción de costos y tramitología para que tengamos un comercio exterior más fluido y eficiente. Estos son los datos de la Oficina Comercial del Ecuador en Lima. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, cuenten con nosotros desde la embajada y desde la Oficina Comercial. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
hemos visto la referencia a procesos intergubernamentales como el de la Alianza del Pacífico, otros con supranacionalidad como el de la CAN. Han habido diseños y momentos diversos a través del tiempo, pero cualquiera de esos diseños no va a tener éxito si es que no tiene un protagonismo el sector privado, y el sector empresarial y el sector exportador. Ha habido épocas en que en algunos de nuestros procesos se diseñaban un conjunto de propuestas, pero sin la participación del sector empresarial, y fracasaron. La Alianza del Pacífico fue pionera en términos de darle un protagonismo central desde el inicio. Fue muy importante esa presencia, y hemos escuchado también el rol que tienen las pymes, porque en nuestros casos las pymes siempre aportan fundamentalmente al producto, al empleo, pero tienen una debilidad exportadora. Entonces, ¿cómo combinamos el rol de acceso a mercados en estas negociaciones y acuerdos que tenemos, también con las políticas internas de competitividad y productividad que hay que impulsar y complementar? Entonces, en esa medida, me parece central tener este intercambio de experiencias, todas son muy valiosas, y aprender y poder implementarlas. Y desde la universidad estamos totalmente comprometidos con todo lo que podemos apoyar en ese proceso. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por esta presentación, y será una de otras varias que vamos a hacer seguramente en un futuro inmediato. Muchas gracias. Agradecemos al panel de expertos que nos acompaña el día de hoy. Los invitamos al frente para que puedan tomar la foto del panel, por favor. Y a su vez me gustaría invitar al señor Edgar Vázquez para que pueda pasar al frente y acompañar al panel y ser parte de la foto, para que luego, de igual manera, pueda brindar las palabras de clausura de este sexto encuentro académico exportador. Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a ser bastante breve. En realidad, creo que ha sido una mañana bastante fructífera. Creo que podemos concluir que América Latina para el Perú es una región sumamente relevante. Hay cuatro aspectos de diversificación que nos permite América Latina. Una diversificación en cuanto a nuestros mercados, tanto de destino como de origen de nuestras importaciones. Han visto la cantidad de países con los que tenemos no solamente acuerdos, sino relaciones comerciales. Y eso es muy importante en una estrategia de no depender de pocos mercados, al revés, de poder ampliar nuestra diversificación de mercados. También es importante la diversificación de nuestros productos. América Latina es la región a la que el Perú exporta la mayor cantidad de productos dentro de su canasta, como también hemos podido ver el día de hoy. Y también es la región que nos abastece de la mayor cantidad de productos. Así que ahí hay un segundo elemento de diversificación que le da relevancia a América Latina. Lo tercero es que también es una región a la que diversificamos mucho el número de empresas y su tamaño. Es una región muy importante para las micro, pequeñas, medianas empresas que tienen en la región de América Latina, digamos, su zona natural de expansión, crecimiento, fortalecimiento, para luego avanzar hacia otros mercados. Por supuesto que hay casos sui generis, ¿no? De empresas que nacen y directamente van a mercados más sofisticados, pero la gran mayoría
de empresas cuando empiezan tienen en el mercado latinoamericano como su laboratorio de ensayo, ¿no? En donde crecen, en donde se fortalecen y luego van hacia el mundo. Y finalmente hay un cuarto elemento de diversificación. La importancia que ha ganado América Latina, no solamente como origen de las inversiones hacia el Perú, en donde Chile, Colombia, México, Brasil tienen importantes inversiones en nuestro país, sino como nuestras inversiones ahora se están expandiendo hacia la región. Es decir, ahora podemos ver empresas ya transnacionales peruanas en Ecuador, como nos ha mostrado Ricardo, en Colombia, en México, en Chile, ¿no? El Grupo Gloria, la última gran compra que ha hecho ha sido precisamente Soprole, la principal empresa del sector lácteos en Chile, ¿no? Cosas que hace 10, 15, 20 años no podíamos imaginarnos, ¿no? Entonces, América Latina para el Perú es fundamental. No solamente porque están nuestros vecinos, no solamente porque compartimos el espacio geográfico y nuestra historia, sino porque es realmente una región en donde el potencial de crecimiento está presente y debemos, por supuesto, tomarlo en consideración y aprovecharlo al máximo. Los instrumentos que se han desarrollado en los últimos años a través de acuerdos de libre comercio, acuerdos de promoción y protección de inversiones, doble tributación, entre otros, son herramientas, pero finalmente quienes lo utilizan son los empresarios, van a ser ustedes quienes ganan emprendimientos. Y es importante este tipo de eventos para que conozcan que existen esos instrumentos, para que piensen en ellos, y por qué no, incluso ustedes que van a hacer sus tesis, piensen en cómo aprovechar este momento de investigación para empezar a hacer también desarrollar sus ideas en el marco de un espacio geográfico tan diverso, pero a su vez tan rico como es América Latina. Yo quiero terminar agradeciendo a la Pontificia Universidad Católica del Perú por habernos alojado en este sexto encuentro académico exportador y en especial, por supuesto, a mi querido amigo Alan Ferli, una, digamos, importante profesor para ustedes, pero para quienes estamos en el mundo del comercio internacional, es una de las personas que más ha participado, apoyado, estudiado, luchado también, ¿no? Para poder construir un relacionamiento diversificado del Perú. Así que también un pequeño reconocimiento, Alan, por tu acompañamiento cada vez que hemos estado en distintas luchas. Siempre aguerrido, a veces no coincidiendo, la mayoría de veces coincidiendo, pero de eso se trata también la academia, ¿no? Se trata de tener la posibilidad de debatir. Eso es lo importante. Lo que siempre hizo Alan fue debatir con argumentos, con apertura y finalmente siempre con el norte claro, lo mejor para el país, que es lo mismo que quiere la Asociación de Exportadores. Siempre pensando en el país y pensando, por supuesto, en que los vínculos de relación, de amistad con nuestros socios y países hermanos de América Latina tienen que seguir desarrollándose. América Latina, lamentablemente, es la región menos integrada del mundo, la que no ha logrado construir cadenas regionales de valor, la que no ha logrado finalmente construir un espacio único, como si hay en el sudeste asiático, como si hay en Europa, si hay en Norteamérica con el nuevo tratado y con el Telecán anterior, hay un espacio de integración muy profundo. América Latina no ha logrado eso. Sigue siendo un reto pendiente y espero que ustedes que van a ir tomando las postas en el futuro hagan realidad ese reto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.